Muy buenos días, tengan todos. Les saluda César Custodio, director comercial y de mercadeo de Lifeway y Broadman Holman. Es para nosotros un gran gusto que ustedes puedan estar con nosotros en nombre de nuestro equipo editorial, nuestro equipo de, de mercadeo, nuestro equipo de ventas, nuestro equipo de servicio al cliente y con la grata compañía del pastor Fermín Cuarto, hoy del autor Mario Escobar. De las autoras Aisha de López, a Patricia de Namnun y Charvela de Salcedo, les damos la, cor, la más cordial bienvenida. Cuéntenme, cuéntenme, por favor, cómo están, desde dónde se están comunicando. Yo estoy aquí en la ciudad de Nashville, un día muy bonito y soleado. No sé cómo está, donde están ustedes, pero eh, muy contentos de que estén aquí con nosotros, muy contentos de que puedan conectarse. Tenemos un programa muy lindo, bastante cargado de muchas presentaciones, de muy buenos recursos, pudiendo escuchar a hermanos que amamos y apreciando, apreciamos contándonos de lo que Dios ha puesto en sus corazones y nosotros como editorial hemos tenido la dicha de poderlos ayudar y acompañar y estar con ellos en este lanzamiento de nuestras novedades de abril. Eh, siempre agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir, de poder esforzarnos en lo que hacemos. Creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos valor en lo que Dios nos, nos ha puesto a hacer. Y no importa en este gremio de la literatura cristiana, no importa en qué parte de la cadena estás tú, si creas contenido, si llevas contenido, si vendes el contenido, si lo tienes que tener en una bodega, repartir, no importa dónde estés, todos somos importantes en lo que hacemos. Así que para nosotros, eh, como Lifeway. Es un gusto que ustedes se puedan conectar en esta mañana, en esta tarde, los que van a ver esta grabación después y saber que estamos juntos, separados con la distancia, pero unidos. Y esto de la tecnología nos permite una vez más compartir con ustedes y poder eh, contarles lo que Dios está haciendo con nosotros y buscar siempre maneras en que podamos trabajar juntos. Así que mientras preparaba esta presentación... Uh, Quería compartirles un versículo uh, que está en la pantalla, el Salmo 25, 4 y 5. Yo sé que muchas veces eh, todas las aflicciones, todas las preocupaciones, todos los retos que tenemos en nuestras diferentes funciones, eh, muchas veces eh, nos provocan eh, ansiedad, nos provocan eh, muchas veces hasta falta de confianza en lo que Dios nos ha dicho, lo que sabemos que nos ha puesto a hacer. Pero es importante que siempre podamos meditar eh, en cuáles... Eh, cuál es la razón que hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos especialmente. Dice el Salmo 25, 4 y 5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperado todo el día. Así que eh, creo que es importante que nosotros siempre, siempre, todos los días estemos recordándonos. Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? No hacemos lo que hacemos para nuestro propio beneficio, hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios y Dios nos permite poder eh, proveer por nuestras familias, proveer por las cosas que son necesarias. Así que eh, los invito a que cierren sus ojos y que podamos eh, darle este tiempo al Señor y que podamos orar y le podamos pedir al Señor que nos acompañe en estas dos horas que vamos a estar juntos. Bueno, Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de compartir. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, que a través de la tecnología podemos estar juntos, podemos eh, tener un tiempo, Señor, de compañerismo cristiano, Señor. Te damos gracias por uh, los autores que están con nosotros el día de hoy, Señor, y te damos gracias por estos recursos, Señor, que son el fruto, Señor, de, de meses, de años de trabajo arduo, Señor, de preparación, de estudio, Señor para que estos productos, Señor, puedan salir a, a la luz, Señor, estos recursos puedan llegar a la mano de miles de personas por medio, Señor, de, de la colaboración, Señor, de trabajo en equipo que hacemos con cientos, Señor, de distribuidores en Latinoamérica, Señor, y en los Estados Unidos, Señor, y en España, Señor, y en otros países. Eh, y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, uh, nos guíes, nos guardes, nos cubra, Señor, y nos ayudes, Señor, a siempre poner nuestros ojos en ti. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén. Así que hoy estaremos hablando un poquito de nuestras Biblias, de los libros de VIH y de los recursos Life. Como ustedes saben, nosotros tenemos un portafolio en nuestra casa editorial que incluye diferentes sellos y los tenemos uh, divididos de esta manera. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar varios productos en estas tres líneas que yo sé que serán de mucho beneficio para ustedes y para aquellas personas que visiten sus distribuidoras y sus librerías. La otra semana vamos a tener la oportunidad de estar juntos en la ciudad de Miami algunos días. Cuéntenme ahí por el chat quién estará por ahí por Miami para podernos saludar en el primer encuentro Sepa que se estará llevando a cabo del 19 al 21 de abril. Perdón, no es la otra semana, es en dos semanas. No se va a ir a Miami antes, es en dos semanas. Entonces vamos a estar pudiendo compartir ahí eh, un tiempo agradable, pudiendo hablar de, de las oportunidades que puedan ah, surgir. Para nuestros, nuestros negocios, para el crecimiento de lo que nosotros hacemos con ustedes. Si alguno de ustedes no se ha inscrito, eh, todavía hay oportunidad de poderse inscribir, pueden ir a la página de SEPA, ahí está toda la información. Si alguno de ustedes ya está inscrito, está pensando a ir y no tiene alguna cita con alguno de nuestros representantes de ventas, por favor déjenos saber para que podamos apartar un espacio para ustedes creo que va a ser un tiempo bueno creo que va a ser un, un tiempo interesante donde vamos a poder compartir uno a uno con muchos de ustedes y los que no puedan asistir en es, a esta ocasión al primer encuentro sepa esta es una de las razones por las cuales preparamos este tipo de presentaciones para que ustedes las puedan escuchar para que ustedes las puedan volver a escuchar después en donde nuestro equipo de editorial nuestro equipo de mercadeo autores nos cuentan de los recursos para que ustedes tengan a, a, a la información necesaria para poder llevar a sus cuentas. Así que estamos todavía a tiempo en dos semanas. Para los que no se han inscrito, están pensando estar en Miami, que lo hagan a través de la de CEPA y también los que no tienen cita con nosotros, que puedan buscar a uno de nosotros para hacer una cita. Como ustedes saben, eh, la vez pasada lanzamos nuestro catálogo en español. Ahí pueden ver un, un código estos QR en su uh, esquina izquierda. Los puede llevar a nuestro catálogo. Está actualizado hasta la semana pasada y vamos a tener ya algunas copias impresas eh, pronto, esperamos llevar algunas copias impresas ya a CEPA para los que lleguen puedan tener una, copa, una copia impresa, perdón, y estaremos enviando a cada uno de las cuentas eh, una copia impresa de nuestro catálogo, así que ahí lo puede descargar, ahí lo puede conocer, muchas de las a todas, perdón, las novedades que estaremos presentando están ahí. Ahora hicimos algo también interesante, las novedades que van a salir en el mes de julio y las novedades que van a salir en el mes de eh, octubre están incluidas también. Yo sé que muchos de ustedes también hacen preventas y revenden antes, pero eh, prevenden antes de que los recursos lleguen, así que lo pueden aprovechar para conocer qué es lo que está saliendo uh, de LifeWay, de Broadman Holman y de Biblica Holman en este año 2023 muy contentos de poder tener ya el catálogo a su disposición. Y uh, la, la, la vez anterior, en el mes de febrero, nos reunimos para presentar todas estas novedades que también están uh, en nuestra hoja de pedido, novedades que tuvimos la oportunidad de escuchar de nuestro equipo eh, que nos presentó muchos de estos libros. La Biblia de Estudio Holman, como ustedes saben, uno de nuestros mayores éxitos de venta, eh, se volvió a relanzar con tres eh, presentaciones diferentes y la estuvimos presentando también. El Proyecto Evangelio, uno de los recursos que tenemos para niños, eh, se presentó el semestre 5. Otros libros, eh, estuvimos conversando con el pastor Miguel Núñez y el pastor Luis Méndez de su nuevo libro, Transformados a su Imagen. Eh, ¿Quién es Jesús?, que es el libro que sale de Más que un rabino, de nuestro autor César Vidal, y también otros de los libros que usted ustedes están viendo en pantalla. También estuvimos escuchando un poco de la Escuela Bíblica de Vacaciones, que es un recurso evangelístico y que tenemos para la disposición de las iglesias y los otros que ustedes pueden ver en pantalla. Así que el día de hoy vamos a poder escuchar estos nuevos recursos que algunos de ustedes han visto en redes, ya nos comenzaron a preguntar cuándo van a estar disponibles y ya están disponibles a partir del día de hoy. Y también vamos a estar hablando un poco de la promoción Encuentro CEPA, que ya está disponible a partir del día de ayer para que ustedes la conozcan puedan conocer de todos los beneficios que tiene esta promoción incluidos todos los recursos que vamos a estar presentando así que eh, voy a, a darle el tiempo a nuestro querido hermano eh, Giancarlo Montemayor eh, que es de nuestro equipo editorial les dirige toda lo que son las publicaciones Globales de Lifeway para que nos hable un poco de este libro que vamos a estar, que estamos presentando y también él va a tener el gusto de comenzar un poquito con su autor. Así que Giancarlo, gracias por estar con nosotros. Giancarlo, no sé si estás por ahí. Parece que está teniendo un problema de conexión un poquito. Miremos. Ah, ya, ya. Es que me decía que el host debía darme on mute, pero creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ya, te escuchamos oh. muy bien. Gracias, Giancarlo. Gracias. Gracias, César. Eh, los que no me conocen, como dijo César, tengo el privilegio de ser el publisher de Lightway Global. Y en esta, en esta mañana eh, cerramos, por así decirlo, un ciclo en, en editorial. Estamos pasando la batuta a, a nuestros hermanos de ventas para poder llevar estos grandes recursos eh, hacia Latinoamérica, España, Estados Unidos. Y precisamente ayer estábamos abriendo el ciclo eh, de publicaciones para lo que viene el próximo año. Así que es una semana muy bonita entre el equipo. Y bueno, esta mañana tengo el gran privilegio de presentarles un par de recursos de los cuales estamos súper, súper emocionados. El primero es de nuestro autor Mario Escobar. Tal vez ustedes ya han escuchado de Mario Escobar, que ha publicado muchísimos libros, novelas eh, históricas, novelas policíacas. Y nuestro hermano Mario eh, está en Madrid, España, y tenemos el privilegio de tenerlo hoy con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Hola a todos, pues un saludo aquí. Es ya más bien la tarde, pero todavía muy de día. También, como os decía antes, hace un día precioso de primavera, demasiado bueno. Porque hace demasiado calor para esta fecha del año. Pero bueno, es un gusto estar con todos ustedes pudiendo hablar de, de este nuevo libro y, y con este nuevo proyecto con, con VIH. Y estoy contentísimo de, de poder comunicar en un rato pues, de que va este Un Hombre Libre que queremos presentarles en esta tarde de Madrid, mañana de América. Así es, Mario. Y este es el primer libro que tienes con nosotros, aunque ya has publicado muchísimos libros antes. Y cuando tuvimos esta conversación, recuerdo que estuvimos ahí en Madrid contigo hablando y soñando con este proyecto, hecho con varios proyectos que vienen, pero este fue el primero, este que tengo aquí en mis manos de Un hombre libre, y habla sobre la importantísima historia de la reforma española que tenemos a veces en el olvido, ¿verdad? Pero tú lo, lo haces de una forma que, que va a ser asequible para la audiencia, porque no es nada más historia, sino has llenado, por así decirlo, los, los huecos de la historia para convertirlo en una novela sobre este personaje, Francisco de Encinas. Así que cuéntanos un poco de, de Francisco de Encinas y, y cómo desarrollaste la historia. Bueno, Francisco de Encinas es uno de los grandes autores ¿no? en, en lengua española que tenemos en de ese siglo de oro, que fue esplendoroso, no solo en el ámbito de la literatura en general, no solo en el descubrimiento, redescubrimiento en el Renacimiento de las obras clásicas y en el mundo protestante con personajes como Erasmo de Rotterdam de la Biblia, sino también hay un grupo de, de españoles que eh, en este idioma que todos amamos tanto, que una obra inmensa. ¿no? Y tal vez una de las primeras figuras y más importantes es este Francisco Encinas. Francisco de Encinas era un joven burgalés, eh, nacido en España naturalmente, que va a viajar a Lobaina para estudiar, porque su familia era una de las familias más poderosas y ricas en ese momento. Estaban con todo lo que era el comercio de la lana, que era un producto muy, muy importante en la época. Todavía no estaban las grandes superficies con sus telas de estas sintéticas y la lana era el, pues el, con lo que se vestía la mayoría de, del mundo de aquella época. Y en ese viaje a Lobaina va a tener una transformación. En un mundo en el que todavía está empezando el protestantismo, Martín Lutero. Eh, pues no hace muchos años ha puesto sus tesis, la cristiandad está conmocionada por todo lo que está sucediendo, de repente este joven llega a Lobaina y va a estudiar, pero se encuentra con una realidad que estaba cambiando el mundo, toda una generación de jóvenes que estaban intentando buscar a Dios a través de su palabra, ¿no? Ese fue el gran renacimiento. Realmente humanista, no tanto solo la búsqueda de verdad de esos autores clásicos, sino el regreso a la Biblia, a la palabra de Dios. Y va a quedar tan prendado, tan enamorado de, de ese descubrimiento, que va a hacer un viaje casi temerario, ¿no? Va a ir a Wittenberg eh, y allí encontrarse ni más ni menos con, que con el propio Martín Lutero y, sobre todo, con uno de sus más estrechos colaboradores eh, con el que va a convivir y va a estar en. En su propia casa y junto a estos dos grandes hombres de la reforma, pues va a, a empezar un proyecto increíble, ¿no? Que es el intento de traducir por primera vez, de manera completa, todo el Nuevo Testamento al castellano y la idea de difundirlo a nivel de todo el imperio. Melantón, que es el que le, un poco le inspira esta idea, el que le propone esta idea, este gran profesor también de la universidad, le va a impulsar y ayudar para que la lleve a cabo. Pero eh, Francisco Encinas, que es un hombre desmedidamente optimista, va a intentar que el propio emperador Carlos V apruebe y dé su sello a este Nuevo Testamento para que pueda expandirse por todo el imperio en ese momento europeo. ¿Qué va a suceder? Que va a encontrar la oposición del confesor de Carlos V eh, y este hombre va a intentar por todos los medios, igual que Francisco está intentando publicar el libro, no solo que no lo publique, sino prenderlo, llevarlo a la cárcel y si puede ejecutarlo. Y en esa lucha titánica, ¿no? entre de soto, este confesor de carlos v, un hombre poderoso, un hombre religioso, y la lucha de este, eh, pues francisco encinas es un joven inexperto, pero con una gran pasión por la palabra de dios, que, que ha traducido al idioma castellano, este bello idioma que tenemos, la biblia, pues se va a encontrar un millón de dificultades. francisco encinas va a hacer una de las versiones más hermosas que hay hace poco, y algunos lo conocerán. Las sociedades bíblicas eh, sacaron el facsímil, yo lo tengo aquí, eh, cerquita de mí, el facsímil del Nuevo Testamento de Francisco Encinas, que no estaba eh, reimpreso desde, desde esa época. Y sabemos hoy que tanto Casuero eh, de, de Reina como eh, eh, Pérez, que fue otro de los traductores anteriores, intentaron eh, hacer una buena traducción pero sabemos que se apoyaron bastante la de Francisco de Encinas uh -huh. eh, estos dos traductores querían sacar ese trabajo adelante y sabemos que sobre todo el caso de lo de reina se apoyó en esta traducción y luego además Francisco Encinas hizo otra gran cosa eh, para nuestro idioma que fue el primer eh, hombre que publicó unas memorias en español en castellano hasta ese momento ese género literario que sabemos que que es un género estupendo, que, que esas memorias, esa autobiografía, ¿verdad? Era algo muy raro en la época. Sabemos que durante toda la Edad Media se había desechado el hacer biografías y autobiografías porque se pensaba que era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque solo a Dios se debía la gloria. Y habíamos pasado de las grandes biografías, ¿verdad?, de la época clásica, por las propias biografías de los Doce Césares, por ejemplo, o el libro autobiográfico de Julio César y su Guerra de las Galias a un gran vacío ¿no? durante varios siglos en los que se prohibía hacer biografías y, y memorias. ¿no? Y entonces Francisco de Encinas va a redactar estas memorias en castellano que van a estar eh, abandonadas, ¿no? escondidas durante siglos y no se van a recuperar hasta el siglo XX. Y tanto sus memorias como esta eh, traducción magistral del Nuevo Testamento pues van a ser dos de los hechos más grandes de su vida. Pero su vida va a continuar, va a ser un hombre que va a seguir intentando llevar la luz del Evangelio a, a los españoles, a Castilla, va a ser perseguido incluso por su propia familia, va, inque, va a intentar pues, eh, dedicarse al noble arte eh, de ser editor, de publicar a otros autores, porque sabían que por medio de la palabra, por medio de la palabra escrita, es que se estaba produciendo esa revolución. No olvidemos que el siglo el que estamos hablando es a poco tiempo del descubrimiento, porque sabemos que era un invento chino ¿no? de, la, de la imprenta, y cómo esto revolucionó la vida y la sociedad del mundo en el que vivía Francisco Encinas. De repente el conocimiento que había estado aislado, nunca mejor dicho, en pequeños monasterios y controlado por un pequeño número de personas, y además en un mundo en el que la mayoría eran analfabetos, no podían acceder a, a, la, a la literatura, los libros Francisco de Encinas... Y gente como él, pues van a hacer esta revolución por medio de, de la imprenta. Igual que hizo Martín Lutero, en muchos sentidos eh, Francisco de Encina se asemeja a él, ¿no? Con este deseo de traducir la Biblia al idioma que entendía el pueblo, al idioma que hablaba el pueblo. Y ese logro, pues eh, quería reflejarlo en esta novela que se titula Un hombre libre. Y se titula precisamente así, porque el deseo mayor que tenía Francisco era dar libertad a todos los que eran cautivos, ¿no? Por el pecado, libertad a aquellos que estaban oprimidos por la religión, por aquellas prácticas externas que no cambiaban el corazón de las personas, ¿no? Y para ahí yo tuve que sacrificarlo todo, no. Su herencia, no pudo regresar jamás a España, fue repudiado por su familia y aún en las horas de su muerte, su, sus hijas querían ser secuestradas para llevarlas a España para reeducarlas, ¿no? y alejarlas del, del error luterano que se creía que era el error de los heterodoxos de aquel tiempo. Entonces, quería llevar a, a Novela, y gracias, señor Carlos, y a BH, pues este proyecto de que un personaje tan lleno de matices, tan profundo, pues pudiera llegar a todos los lectores en español del mundo y pudieran disfrutar de las dos cosas, ¿no? que siempre me gustan los libros. Y yo creo que a todos eh, buscamos dos cosas, especialmente en los libros. Una es que nos entretengan que sea un momento agradable de apartarnos, de alejarnos de todo y olvidarnos un poco del mundo en el ruido y lo segundo que aprendamos, uh -huh. que lo hagamos nuestro, no aprender, a hacerlo nuestro hasta el punto de que de alguna manera imitemos su conducta. Y sé que algunos, pues eh, cuando hablamos de novelas eh, piensan bueno, bueno, las novelas son cuentos, ¿no? son cosas que que no sucedieron realmente, no. Pero querría dejaros o dejarles dos reflexiones. ¿no? La primera que Jesús habló por medio de cuentos. Él usó la, las parábolas porque sabía que el pueblo necesitaba que se le hablara en un lenguaje, en una forma que ellos pudieran entender. Usó eh, cosas de la vida cotidiana, ¿no? que el pueblo entendía perfectamente, y pequeñas ilustraciones e historias que se quedaron grabadas para siempre en su memoria. Y creo que si nos citaran cualquier parábola de Jesús, podríamos recordarlas, pero a lo mejor un texto dicho de Isaías o de Jeremías, una profecía, nos costaría más localizarla, porque esa técnica que usaban los rabinos, porque Jesús hizo de una manera magistral, nos puede ayudar a cambiar. Y la segunda es que, que la novela es un ensayo para la vida. A veces nos cuesta pensar esto, pero cuando estamos leyendo lo que otros personajes hicieron, en este caso, además cristianos, estamos viviendo a través de sus ojos, ¿Cómo podemos nosotros ser un ejemplo, un testimonio como cristianos? ¿no? Y estamos ensayando. Hay un estudio hace poco que eh, publicó una universidad, la Universidad de Ohio, sobre una investigadora que habla de, lo, de los beneficios de la lectura, pero en concreto se centró en el, los beneficios de la novela. Y hizo un estudio con 80 estudiantes y escribieron un relato sobre cómo las dificultades que se encontraba un joven a la hora de votar en los Estados Unidos. Y entonces este relato lo leyeron todos estos jóvenes. Eh, pues cuando vas a poner el voto, no encuentras las papeletas, no llevas tu documentación para poder votar, nadie te orienta. ¿Qué sucedió? La mayoría de estos estudiantes, cuando fueron a votar, no encontraron ningún problema porque habían vivido la experiencia de la persona que les había precedido en ese relato y fueron capaces de votar sin ninguna incidencia. ¿Qué estamos hablando de eso? Estamos, y yo creo que ese es el gran secreto de los libros, especialmente de la novela, haciendo un ensayo para la vida. Y espero que muchos jóvenes cuando lean este libro se den cuenta de que ellos como jóvenes también pueden vivir en un mundo tan hostil o posiblemente más hostil que el que, que nosotros ha vivir a nosotros y, puedan, y pueden permanecer fieles a la palabra de Dios y al Evangelio por medio de libros como este que les puedan inspirar y modelos como el de Francisco Encinas. Así es. Gracias Mario por, por eso y creo que al, al hablar de este libro le debemos dos, uh, dos cosas a... Francisco Encinas, la primera es que eh, él es el primero en realmente en, en escribir algo en español de la Biblia. O sea, como Mario mencionaba, a veces conocemos de la Biblia del Oso como la primera, pero en realidad fue Francisco Encinas quien publicó el primer Nuevo Testamento y, y ahí Reina y Valera después se basarían en, en ese escrito, ¿no? Así que, por eso por un lado. Y lo otro que le damos a, a Mario Escobar es ponerlo en, en esta forma tan legible y tan... Eh, Fácil de, de poder entender esta historia que le debemos mucho eh, tanto a Mario como a Francisco al, al haber eh, participado de esta, de esta historia. Y Mario, muchas gracias por tu tiempo, este, gracias por ser parte de nuestro equipo eh, de autores. Y ahora quisiera pasar al siguiente recurso hablando de, de novelas. Hablemos ahora de la novela, bueno, vamos a hablar primero de, de Casado de Reina, que, que también viene con, con el tema. Esta, esta serie eh, es parte de, de los clásicos de la fe, eh, y esta, este tomo de Casero de Reina lo quisimos incluir porque a veces pensamos en los grandes hombres de la historia cristiana, como en Spurgeon y Martín Lutero y Juan Calvino, y se nos olvida que, como eh, cristianos eh, con herencia de España, eh, que hablamos el, el idioma castellano, eh, tenemos también héroes que nos pueden ayudar a. a, 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 a a pensar en teología. Así que por eso pusimos estos clásicos de la fe de Casiodo de Reina, donde incluimos algunas de sus cartas y también de sus obras eh, selectas. Ahí pueden también leer su confesión de fe. Uh, los invitamos a que puedan incluir esto a su colección de clásicos de la fe. Y el, pr el próximo libro que quería comentarles es eh, otra novela, la novela más vendida del mundo es El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Uh, y pensando en esto hace un par de, de años, nos dimos cuenta que en realidad no había una versión que fuera adaptada para niños y que fuera realmente eh, llamativa para ellos. Eh, hay, hay un par de, de opciones eh, del peregrino en, en español para, para niños, pero esa es la, la que más eh, es, es de beneficio para los niños de entre 3 a 7 años, 3 a 8 años. Eh, tiene el propósito de que el padre se lo lea al niño. Y entonces nos dimos a la tarea de poder tomar las esencias de la historia de Juan Boña y el peregrino y poder ponerlo en una historia que fuera llamativa para los niños. Los personajes están ahí, la historia esencial está ahí, aunque está eh, escrita especialmente pensando en los pequeños. Y ahora, en las ilustraciones de Aisha de López, que está aquí con nosotros, eh, son magistrales. A Aisha es nuestra autora en BNH y pensando en esta adaptación al peregrino, cuando me acerqué a Aisha y vi sus dibujos que ella tenía ya eh, en, en Instagram, dijo, creo, creo que ese modelo de, de, de dibujos y de ilustraciones puede funcionar bien, muy bien para a acercar a los niños a esta historia del peregrino. Así que... Aisha, aquí estás conmigo, hablemos un poquito de, de, del, del proceso, de cómo, nos, eh, cómo, cómo fuimos desarrollando la historia. ¿Nos quieres contar un poco de los personajes y de qué te ha gustado de esta historia? Bueno, la verdad es que para mí fue un privilegio muy grande y un, ¿cómo te puedo decir? Como que me lo sirvieron en bandeja de plata. Porque es un proyecto muy soñado. O sea, es, eh, primero quiero decir que fue mi regreso, digamos, a una ilustración formal. Yo, yo nunca había ilustrado un libro completo y hacerlo con esto fue un lujo. Eh, realmente fue mi primer encuentro con Peregrino. Yo, no crecí con la historia. Yo soy de las cristianas que eh, no fui enseñada en historia de la iglesia, ni, ni muchas tradiciones en ese sentido, no me las comunicaron. Entonces, para mí es un encuentro muy novedoso en un sentido, aunque yo sentí un gran privilegio porque sabía por otros amigos cuánto era mala la historia. Entonces creo que es una idea absolutamente genial traducirlo para niños y me encantó que en una historia que pudiera ser situada tan lejos de uno, uno sí. se identifica y uno se mete en la historia y, y creo que parte de lo que lo hace conectar con cualquiera es el hecho de que las luchas son las mismas. Sí. Es una alegoría muy potente. Y una avenida para que podamos conversar con los niños acerca de lo más importante que es nuestra fe. Bien lo decía Mario, que las historias ficticias tienen una forma de, de atraparnos y de conectar con eh, casos eh, que vivimos en la vida real. Y por eso yo creo que el peregrino ha sido la historia más vendida y de un hombre que... No produjo mucho más, él era un hombre eh, mecánico, ¿verdad? Era un, un uh, herrero, ¿no? no era un hombre estudiado, pero su libro le ganó a todos los demás puritanos en cuanto a popularidad. Yo creo que es por eso, porque usó esa narrativa eh, de historia, pero aplicado a la vida cristiana, y, y es un libro muy bonito. Uh, de, hablaba con Aisha el otro día de que mi experiencia con Peregrino de niño no fue la mejor, porque... Yo vi, la, yo vi la película a los cinco años y la película no es para niños, es, es un poquito este, medio aterradora cómo empieza la paga del pecado de la muerte. Y, y eso se me grabó porque mi encuentro con Peregrino no fue, no fue uno de que, que quisiera yo compartir con mis niños. Entonces, al, al pensar en eso, en, en mi encuentro con Peregrino, ahora yo le puedo decir a mis niños, aquí hay una historia que es fantástica y además tiene... Ilustraciones y, y lenguaje adaptable para los pequeños. Así que estamos muy contentos con esto. Gracias a Dios en Preventa le ha ido súper bien y, y esperemos que pueda seguir siendo eh, un clásico para niños en, en esta categoría. ¿no? Así que, sí. Aisha, ¿al, ¿algo más que quieras mencionar acerca de, del libro? Sí, yo de este, verdad quiero animar a todas las personas que están aquí hoy porque creo que ustedes son una parte clave, clave para que un libro despegue. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, y como bien dijiste tú, la parte, toda la planificación, y, y César Oro, ¿verdad?, antes que empezáramos eh, nuestro trabajo de años, porque son años de planificación, de edición y de ilustración y de hablar uh, para que haya un producto, pero ahora está la estafeta pasándose allá a la parte de ventas, ¿verdad?, que pareciera muy poco espiritual. Pero no olviden que la gente llega con corazones rotos o con ilusión o con dudas muy profundas a las librerías. Entonces ustedes son un punto de contacto muy importante para que la gente reciba lo que necesita, para que la gente reciba esperanza. Y en este caso son familias. Entonces creo que un libro de niños, ustedes saben cómo se mueve y se, y se vende diferente, pero creo que tiene un potencial enorme para acercar a la familia a la lectura. Entonces, no menosprecien el poder que ustedes tienen como librerías, como distribuidores. Yo todo el tiempo estoy compartiendo la lista de distribuidores en mis redes. Yo dirijo a la gente hasta las librerías locales. Cuando una librería local nos etiqueta, yo procuro compartirlo. O sea, no se trata de una marca o de nosotros, es el mensaje, pero el señor los usa. Entonces, esperamos que, que de verdad sea una, una distribución fácil, eh, y efectiva y, y sabemos que cada quien hace su parte y dios los puede usar para traer mucha esperanza y marcar la vida de uno de, de un niño significa que se cambia una generación entonces uh -huh. creemos mucho en el potencial de, de life niños y estamos agradecidos por el trabajo que ustedes hacen que no es tal vez tan pomposo y tan visible pero es totalmente el impacto es profundo y es duradero, así que les agradecemos muchísimo. Amén. Y eh, quería comentarles, hermanos distribuidores, que a, Aisha y yo grabamos un video hace un par de semanas en, en Guatemala con mi Ministerio de Muppets, que va a estar disponible para ustedes pronto, para que lo puedan ver también en sus, en sus librerías y en sus medios sociales, que yo creo que el hermano César va a compartir con ustedes después. Así que gracias, hermanos, un gusto estar con ustedes. Le, le paso el, el micrófono de regreso a César. Muchas gracias, Giancarlo. Mientras sale ahí en la pantalla la presentación, eh, agradecidos con nuestros autores. Ahí ustedes están viendo ya los enlaces donde pueden, uh, pueden ver los, los recursos que están saliendo. Ya tenemos, como decía Giancarlo, una serie de videos. También tenemos fotos. Eh, un hombre libre, el hermano Mario, nos regaló una serie de, de videos que podemos uh, compartir con ustedes. Eh, que podemos compartir con ustedes. Vamos a continuar ahorita con la presentación. Solo si me permiten un momento para que cargue otra vez el um, el PowerPoint. Muy bien. Mientras el el PowerPoint canta eh, que carga, les quería hablar un poquito de las promociones que estamos teniendo. Como ustedes saben, la otra semana estaremos eh, en Miami. Y el día de ayer nosotros ya lanzamos la promoción CEPA con todos estos nuevos recursos. Estamos también teniendo algunas, uh, algunos uh, nuevos eh, promociones en algunos tipos de líneas, uh, de algunos tipos de Biblias, algunos tipos de libros. Así que yo creo que la promoción va a estar muy buena para que ustedes la puedan compartir con sus, uh, con sus clientes. Gladys, si tú pudieras ayudarme a compartir la, la, la presentación, te lo agradezco. La mía se trabó. Gladys o José si están por ahí, si me pueden ayudar a compartir la presentación, se los agradezco. Ya mismo voy, también tenemos dificultades de este lado. Muy bien, gracias. ¿Qué les parece si, Carlos, si estás por ahí, me gustaría tal vez que comenzáramos a hablar del siguiente recurso que vamos a, a estar presentando, la serie Unidos, la serie Unidos es, como ustedes saben, la serie Unidos es un recurso que nosotros hemos estado ya lanzando en los pasados años, lanzamos ya tres de estas series Unidos, Unidos en Jesús, o sacamos también Unidos en el Evangelio, este año lanzamos Unidos con los pero en el año pasado lanzamos Unidos con los Héroes y ahora estaremos lanzando eh, Unidos en la Fe. Así que, Carlos, si estás por ahí, me gustaría que nos pudieras comenzar a contar un poquito eh, cuál es la intención que tuvimos en sacar esta serie, si se pudieras adelantarnos un poco también de la serie Unidos, mientras ya logramos poner la diapositiva en la pantalla. Claro que sí, César. Eh, gusto en saludarte y gusto en saludar a, a cada uno de ustedes, hermanas, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Y como decías, eh, César, eh, nuestra serie Unidos es uno de los uh, de, de las estrategias que hemos estado utilizando en estos últimos años para para buscar servir de una manera más efectiva y sistemática a las iglesias en cuestiones de el discipulado de adultos. Uh, algo que es, es eh, especialmente es singular en relación a Unidos es que no, no planea hacer un, un programa de discipulado que, que tiene necesariamente un principio y un solo fin en el que nada más necesitas estudiar un año y eres un discípulo o nada más necesitas estudiar dos años y eres un discípulo. Lo que nosotros comunicamos cuando presentamos las series unidos es que los discípulos de Cristo tienen a Jesucristo en el centro de sus vidas en comunidad con otros creyentes y cuando hacen esto necesitan de la palabra de Dios, necesitan de la comunidad de la iglesia y unidos es nada más una herramienta que les permite estar constantemente regresando a las escrituras juntos para que al estar estudiando entonces ellos se encuentren esa relación con el salvador crezcan en su comunión con él lo amen lo sirvan uh, y vivan para la misión de cristo y no su propia misión verdad entonces en ese en ese sentido tenemos ya esta cuarta serie que estamos lanzando en esta ocasión se llama unidos en la fe y lo que hemos enfatizado en, en, anteriormente es que cada una de estas series es, eh, funciona de la misma manera en el sentido de que lleva a los creyentes a las escrituras y simplemente cada, cambia el lente por medio del cual estamos observando en la enseñanza de la palabra de Dios, unidos en la fe, utiliza el lente del discipulado personal o el discipulado que Jesucristo tuvo con sus discípulos y por medio de ese lente entonces estudia por un año. Las escrituras, eh, unidos con los héroes, eh, utiliza un lente biográfico en el que explora toda la palabra de Dios desde el punto de vista de las vidas de sus personajes, algunos de sus personajes principales. Uno de los libros está centrado solamente en la persona de Jesucristo. Eh, unidos en el Evangelio, lo que, prese, lo, que, lo que busca es presentar las escrituras desde el lente de la historia de la salvación. Es una teología bíblica. Así es que esta cuarta serie, Unidos en la Fe, nos da mucho gusto presentarla, es, es la más larga de, de todas, esta tiene 48 sesiones y lo que queremos hacer en esta ocasión, hermanas, hermanos, es ofrecerle a las iglesias la posibilidad de acercarse a la Biblia y guiar a los adultos de sus congregaciones a observar la, la, la palabra de Dios desde la perspectiva doctrinal o teológica. Así es que algo que buscábamos con esta serie es que... Eh, buscábamos que las personas puedan responder a sus preguntas teológicas más importantes pero lo hagan de una manera que no sea complicada que no sea necesariamente un nivel de seminario en el sentido que entra en todas las minucias doctrinales sino solamente busca presentar bíblicamente cuál es el fundamento de las doctrinas esenciales a la fe cristiana entonces cuánto de ocho volúmenes? El primero es la, la revelación, ahí es donde hablamos de las escrituras, porque creemos que las escrituras son la palabra de Dios, de dónde vino la Biblia, etc. Después, ya que tenemos el fundamento de las escrituras, entonces hablamos de la persona de Dios, el Dios eh, como, como un Dios trinitario, eh, las, los atributos de Dios la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo. Luego hablamos de la creación y el punto de cómo es que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Eh, buenas y, y, la, eh, y cómo tenía un propósito eterno para la creación desde un principio. El cuarto volumen observa todas las consecuencias del pecado y se llama la caída. El quinto volumen habla de la salvación y la provisión de la salvación en las escrituras desde el punto de, de la promesa del evangelio, la consumación en Jesucristo y hasta la, hasta la eternidad futura. Eh, en la restauración hablamos del proceso de santificación. El volumen siete habla del carácter de la iglesia. Uh, qué es la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo está formada? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su organización? Y finalmente hablamos de la misión de la iglesia, tanto como comunidad como en lo individual por medio de los creyentes. Así es que creemos que es un estudio muy completo, pero de, de nuevo hemos tenido ya conversaciones con, uh, con varias personas y una de las cosas que es muy importante es que la gente se pueda acercar y, y tener estos estudios y decir, ah, sí entiendo, ¿verdad? Está, exp está expresado de una manera sencilla, de una manera consistente. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que queremos hacer es que cada estudio tenga una pregunta, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué queremos decir cuando hablamos de Dios, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué significa esta, esta idea de Dios en las Escrituras? Y una vez que tenemos la pregunta, entonces en una sola frase damos nuestra afirmación cristiana fundamental. Lo que creemos es esto y en una sola oración damos el resumen. Después tenemos un proceso en el que introducimos el tema doctrinal. Y lo pueden hacer en texto o lo pueden hacer en video, como todas las series de Unidos, cada lección de cada serie tiene un video que se puede utilizar como complemento al proceso de estudio. Y después tiene un tiempo dirigido para el aprendizaje en grupo, tiene preguntas y respuestas, ahí es donde se analizan diferentes pasajes de las, de las escrituras, se ofrecen eh, materiales para que los líderes puedan guiar a su grupo en meditar en estos aspectos doctrinales, pero, pero finalmente todo lleva a estos últimos tres puntos que ustedes ven ahí en la pantalla. La, el primero es que queremos, queremos mostrar cómo la, la doctrina cristiana es cristiana porque apunta a Jesucristo, ¿verdad? Lo que queremos es que ustedes eh, puedan tener la posibilidad de enseñar a, la, a los miembros de la iglesia. De tal manera que la Trinidad se conecte con el Evangelio, que la doctrina de la, la esperanza futura se conecte con el Evangelio, etcétera, ofrece la posibilidad también de memorizar algunos pasajes de las Escrituras en, asociados a cada doctrina y finalmente la posibilidad de llevar la doctrina a la práctica. Así que, um, de nuevo, este es el cuarto, eh, es, es, la, es la cuarta serie de unidos. Cada una de estas series se puede utilizar en cualquier orden, eh, tienen diferentes. Uh, eh, Duraciones en cuanto a semanas, Unidos en Jesús tiene 34 lecciones, Unidos con los Héroes y Unidos en el Evangelio tienen 42 lecciones y Unidos en la Fe 48 lecciones en total. Esto quiere decir que cualquiera de estas series pueden ser utilizadas por una iglesia y estudiarse en un año, ¿verdad? Y de nuevo, el, el objetivo es siempre llevar a las personas a estudiar en comunidad con otros, eh, buscando que Jesucristo sea el centro de este estudio y que nos lleve el estudio a una comunión más cercana con el Salvador junto con otros creyentes y a adoptar la misión de Dios. Y bueno, en esta ocasión, muy contentos de poder presentar este estudio. Creemos que va a ser excelente porque eh, no hay muchos materiales que tengan la posibilidad de obtener un, un, un acercamiento sólido y al mismo tiempo accesible para la congregación. Así es que eh, cada una de estas series están como parte de la promoción que les van a contar nuestro equipo de ventas en, 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 en los próximos minutos. Y de verdad estamos muy contentos de poder presentar esta cuarta serie. Y gracias, César, y gracias a todo el equipo y a cada uno de ustedes, como decía Aisha, eh, porque ustedes son una parte esencial de que las iglesias puedan eh, beneficiarse de estos materiales. Carlos, aprovechando que estás por ahí, una de las preguntas que nos han hecho eh, frecuentemente, eh, de distribuidores o librerías. Es, Existe algún uh, orden en que esta serie se pueda llevar? Estas series son adaptables a cada iglesia. ¿Cuál es la mejor manera de poder aconsejar a una iglesia ahora que estas series están en la disposición? ¿Algún pastor que llegue que las pueda ver y que pueda como eh, requerir algún tipo de, 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 de guía en cómo utilizar estas series? Así es. Uh, no tenemos un, un, un orden estricto, pero si, si una iglesia quiere comenzar con un grupo que no tiene mucho conocimiento de las escrituras, con un grupo de personas que son nuevas a la iglesia, una o nueva plantación de iglesias unidas en el Evangelio es excelente, porque traza la historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué trata la Biblia? ¿Por qué porque cada historia de la Biblia lleva finalmente a hablar de Jesús? Si tenemos a una congregación que ya está familiarizada con el mensaje de las escrituras pero no ha tenido un proceso de discipulado formal entonces unidos en jesús es excelente eh, unidos en los con los héroes es muy bueno siempre para cualquier grupo porque las historias biográficas eh, son fascinantes son muy fáciles de, de, de que nos identifiquemos con las con los éxitos o los fracasos de los diferentes personajes entonces yo yo sugiero siempre que se comience ya sea con unidos en el evangelio o unidos en jesús pero puede tomarse cualquiera de estas series como punto de partida, ¿verdad? Si tienen a un, a un grupo que, que ya tiene más tiempo juntos, unidos en la fe, es excelente como una, una oportunidad para solidificar la, la, el, el entendimiento doctrinal y, y crear una consistencia en las creencias, en las mentes de, la, de los miembros de la congregación. Pero quiero enfatizar que lo que, eh, lo que estas series eh, eh, ofrecen es la posibilidad de tener esa flexibilidad en la secuencia. Eh, conociendo ustedes eh, la, las características de la, de la congregación, entonces pueden determinar cuál es el primer punto de partida, pero todas son complementarias porque todas regresan siempre a la escritura buscando que ese acercamiento a la escritura conecte a nuestra comunión con Cristo, a nuestro amor por el Salvador. Muchas gracias, Carlos, por la explicación. Y amigos, hermanos, estas series han sido un éxito rotundo desde que la lanzamos. El contenido es bueno, el tipo de presentación es buena, el precio para todo el contenido que tiene es bueno. Carlos pregunta: eh, ¿tienen, alumno, ¿tienen para alumnos y para maestros o cómo se puede desarrollar esa dinámica? Sí, cada serie, eh, los libros impresos están diseñados para el alumno. Pero cada, cada capítulo de cada serie tiene un código QR, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir también a una página web y entonces cada capítulo tiene una guía para el maestro que consta entre dos y cuatro páginas, que también tiene el código QR para el video que es parte de la lección, tiene algunas eh, sugerencias prácticas sobre cómo iniciar la sesión, eh, cómo, eh, cómo dirigir el tiempo de conversación, etc. Entonces, todo el lado de los materiales para los líderes está gratuito en serieunidos.com y se puede descargar verdad sin costo pero no y ustedes lo pueden imprimir las iglesias los líderes pueden imprimirlo pero no no lo ofrecemos nosotros de manera impresa esto es parte de lo que hace que los libros sean eh, más accesibles más, más pequeños y los hace más eh, menos intimidantes también para, la, lo, para los estudiantes en la iglesia verdad pero sí, cada una de ellas en cada sesión tiene sus guías para el líder de manera digital Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti y a tu equipo por el esfuerzo que han hecho en poner estas series en este tipo de presentación. Hermanos, Life, como ustedes saben, es una organización sin fines de lucro y esto es uh, algo que nos mueve el corazón porque sabemos que podemos servir a las iglesias, al discipulado de cada uno de los hermanos de una manera más eh, profunda con este tipo de recursos. Así que estamos muy agradecidos, Carlos, por el trabajo que han hecho en estas series. Sabemos de que parte del éxito es el contenido, pero también en la dedicación que ustedes han tenido para todos los detalles. Y como Carlos explicaba, todas estas eh, guía, eh, guías para los maestros se encuentran eh, de manera gratis. Así que este, este recurso que es para los alumnos es lo que con la ayuda de ustedes hemos podido llevar muy bien a muchos países de Latinoamérica y entre los Estados Unidos. Así que muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Y vamos a estar compartiendo un poquito de lo que es la promoción CEPA. Así que le voy a dar el tiempo a nuestra querida Liz Ávila para que nos abre un poquito de esta nueva promoción. Adelante. Muchas gracias, César. Saludos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos y también agradecemos desde ya su participación con la promoción CEPA, en lo cual nuestra hermana Aisha uh, comentaba que ustedes son el punto de lanza para apoyarnos en expandir estos recursos con todos sus clientes eh, y agrade agradecemos por eso. Ahora sobre nuestra promoción CEPA, la cual es muy buena, ya está disponible. Y esta termina hasta el 2 de junio. En esta promoción tenemos tres oportunidades de compra. En la promoción 1 tenemos nuevos lanzamientos y bestsellers, los cuales reciben un 7% de descuento adicional, envío gratis y 30 días adicionales para pagar su factura. En la promoción 2 tenemos los recursos de Lifeway Mujeres, Lifeway Niños y toda la serie de Unidos, al igual que todos los libros del pastor Núñez, con un 5% de descuento adicional. Envío gratis y 30 días adicionales para pagar su factura. En la tercera promoción tenemos Biblias y productos selectos a un 80% de descuento adicional. Qué alegría no escuchar este número, un 80% de descuento adicional. Y son libras, Biblias perdón, que, que tienen alta rotación. Eh, y como incentivo especial tenemos eh, en compras de 10 mil dólares, usted recibirá completamente gratis seis libros de Un Hombre Libre, seis libros de Libro Sí, Señor, seis libros del Progreso de Peregrino, seis estudios bíblicos de Ansiedad y dos series de Unidos. Todo esto uh, con un valor de 374 dólares. Pero si su orden no llegó a 10 mil dólares, pero llegó a 3 mil dólares, todavía tiene la oportunidad de recibir productos gratuitos, que serían tres libros de Un hombre libre, tres libros de Sí Señor, tres libros del progreso del peregrino, tres estudios bíblicos de ansiedad y una serie de Unidos en la Fe. Todo esto con un valor de 187 dólares con 37 centavos. Así que amigos, no dejen de pasar esta gran promoción. Como les decía, ya está vigente y termina el 2 de junio. Muchas gracias y estaremos atentos a recibir sus pedidos. Muchas gracias, Liz. Gracias por presentar esta promoción. Estamos muy contentos de poder tener esta promoción para el beneficio de ustedes y para que ustedes también la puedan extender a quienes visitan sus distribuidoras y sus librerías. Voy a hablar un poquito de esta nueva entrega de nuestra serie de lectura fácil. Como ustedes saben, hace dos años hablando con el hermano Giancarlo, pensamos en cómo poder tener también recursos dentro de nuestro portafolio que fueran de fácil lectura, que tuvieran una temática interesante y Dios uh, nos ayudó a poder presentar la serie lectura fácil, que gracias al apoyo de ustedes ha sido un éxito, eh, esa serie eh, lectura fácil. Luego um, tuvo otra entrega más de libros que son dirigidos para, para la iglesia y ahora estamos lanzando esta serie que se llama Cinco Razones para Orar. Dice que la serie Cinco Razones presenta lecturas que te equiparán para realizar oraciones poderosas con personas y cosas valiosas en tu vida. Esta serie fue creada con la intención de poder uh, ayudar a las personas a poder tener una oración eficaz, ¿verdad? Muchas veces oramos eh, y nuestras oraciones... Tal vez van de un lado para otro y esto, estos, estos libros estamos eh, lanzándolos al mercado con la intención de que pueda cubrir diferentes áreas y vamos a tener un total de 10 libros y estos son los primeros cuatro que estamos sacando que están ya a su disposición. Cinco razones para orar por tu corazón, cinco razones para orar por el mundo. Cinco razones para orar por los que amas y cinco razones para orar por tu iglesia. Así que los libros están muy bonitos, eh, quedó un trabajo muy bueno y me gusta mucho porque tienen preguntas donde uno puede tener conversaciones, se pueden utilizar para grupos pequeños, se pueden utilizar para poder arrancar algún tipo de estudio. Así que están muy bonitos y sabemos de que va a ser de mucho beneficio para ustedes. Y en la siguiente presentación vamos a poder presentar el resto de la serie, pero esa esa serie ya está en su disposición parte de nuestra serie lectura fácil. Y también voy a poder hablar un poquito, si podemos ir a la otra diapositiva, por favor, de eh, el libro uh, Guía esencial para defender tu fe. La guía esencial para de defender su fe eh, es parecida a las otras guías que hemos sacado de guía uh, esencial de la Biblia, guía esencial de Jesús, lo de 50 cristianos, con la diferencia que esta la creamos un poco más de bolsillo, el precio es un poco más uh, es, es un poco eh, es un poco menor porque la intención de esta es que la la gente la pueda tener dentro de su bolsillo y la pueda utilizar y la pueda utilizar de, de referencia. Es muy buena creo que es ah, abarca eh, la, la apologética, la defensa de la, de la fe de una manera sencilla, de una manera que aquel creyente que tal vez no ha ido a un seminario o que tiene todas estas dudas, puede en esta guía esencial para defender tu fe. Poder encontrar respuesta a preguntas como si existe Dios, cuál es el argumento que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que plantear a aquellos que niegan la existencia de Dios, de dónde vino el Nuevo Testamento, de dónde vino el Antiguo Testamento, si aún ocurren milagros. Uh, como afirmo si Jesús es Dios, ¿verdad? Muchas cosas de estas que nosotros creemos por convicción, pero es bueno que estemos preparados de una manera eficaz para poder defender la fe. Así que estamos muy contentos con el, el lanzamiento de, de este nuevo recurso. Eh, como ustedes saben, todas las guías que hemos sacado han sido excelentes, con un contenido bueno, con un formato muy llamativo y ha sido de, de gran alcance para ustedes como distribuidores y como libreros. Y sabemos que esta guía esencial para defender tu fe no va a ser la excepción. Así que estamos muy contentos de poderla tener ya está en la bodega y ya está en la promoción que acaba de presentar Liz así que muy contentos de poder uh, ofrecer una entrega más de nuestras guías esenciales como les decía la única diferencia es que esta es un poco más de bolsillo y el día de hoy eh, vamos a estar presentando también algunos recursos para mujeres. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y est estamos muy contentos de poder hablar con ustedes de los recursos que Dios ha, ha traído también a nuestra casa editorial para bendecir a las mujeres. Y vamos a comenzar con un estudio bíblico que se llama Ansiedad. Ese nos lo va a estar presentando nuestra hermana Maciel eh, de nuestro equipo de, de, nuestro equipo de, de mercadeo. Quien va a tener el gusto de poder compartir un poco también con las autoras. No sé, ¿se nos perdió la diapositiva? Si sí, no, creo que yo aquí la tengo. Vamos a ver. Ahí está. Así que bienvenida, Maciel, ¿cómo estás? Hola, César. Muy bien, gracias al Señor. Y feliz de poder escuchar acerca de todos estos excelentes recursos que tenemos a la disposición. Esperando que también ustedes puedan aprovechar la promoción de CEPA. Y en especial este libro de ansiedad, porque. Como habíamos hablado en la presentación anterior, luego de la pandemia han venido muchos cambios en todo lo que es la salud mental y poder tener un estudio bíblico como este en la mano es verdaderamente provisión del Señor. Este libro, escrito por Scarlett Hill Tibidor, eh, nos ayuda a poder conquistar nuestras angustias a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y algo que me encanta es que viene con un acceso eh, detrás del libro para poder acceder a videos en los cuales ellas nos va eh, explicando cada una de las lecciones. Es un estudio bíblico que tiene preguntas de reflexión. Es un estudio también que te lleva a tratar de eh, llevar tu ansiedad no solamente delante del Señor, sino también a buscar ayuda fuera eh, de tu casa. Dígase dónde tus pastores, alguna mentora, e incluso para aquellos que lo necesitan también acudir a ayuda médica si es necesaria. Es un excelente recurso que también está dentro de nuestra promoción eh, y estoy muy feliz de poder presentárselo. Como ven aquí, incluye ayudas para el líder, para que pueda guiar a eh, um, los grupos pequeños. También tiene segmentos de estudio personal para completar ocho sesiones en grupos semanales y, como les dije, ocho videos enriquecedores eh, de aproximadamente 10 a 15 minutos por sesión. Es un excelente recurso. Eh, gracias también a BH y Life of Recursos por hacerlo posible. Y uno que me tiene súper emocionada de compartir con ustedes hoy es este de mis hermanas eh, Patti Nanum y Charvela El -Hash de Salcedo, este libro de la Biblia a la vida. Y lo mejor es que la tenemos aquí con nosotras para poder compartir con ellas acerca de esta joya del libro. Bienvenidas Patti y Charvela, ¿cómo están? Hola Maciel, súper bien, ¿yo bien? Hola, hola. Yo también, yo también muy bien, gracias a Dios y muy contenta de estar por aquí. Qué bueno, nosotros súper felices de poder contar con ustedes para poder conversar acerca de, de la Biblia la vida, sabiduría diaria para la vida de la mujer. Y mm. la primera pregunta que les tengo, chicas, es, ¿de dónde surgió escribir este libro? ¿Por qué ese tema? Aunque sabemos que hay un podcast que lleva el nombre, pero ¿de dónde surgió escribirlo? <laughs> Nos la rifamos, tú nos dices. Sí, vamos a ver, ¿cuál de las dos? De ti, Marín, de López. Bueno, mira, yo puedo, puedo comenzar ahí. Eh, como tú bien mencionabas, eh, Maciel, de La Vida en la Vida es un podcast que ya, por la gracia del Señor, tiene unos cinco años en el que Charvela y yo compartimos a través de eh, la plataforma de YouTube y de podcast de Coalición por el Evangelio, del Ministerio de Coalición por el Evangelio. Y es un podcast en el que el Señor ha tenido mucha gracia, nos ha sorprendido, eh, sobre todo por el hecho de la amistad que nos ha regalado a mí a Charvela, y hace como que el podcast sea una conversación entre amigas eh, para todas aquellas que nos están escuchando. Entonces ya luego de todo ese tiempo y, y mucho contenido tratado eh, a través del podcast, pues surge la idea de ya está en video, ya está en audio, pues ¿por qué no? Eh, utilizamos todo esto que ya hemos preparado y que ya hemos trabajado para la creación de este libro y entonces de ahí surge esto desde de la Biblia a la vida y esa es como la intención, traer como eh, las verdades de las escrituras a nuestra vida diaria como mujeres. Así me encanta, me encanta y algo muy importante, como bien dice aquí sabiduría diaria para mujeres es poder diferenciar eh, lo que es la sabiduría y lo que es el conocimiento, porque creo que en eso se basa eh, el libro. A ver, Charbel, explícanos un poquito sobre esas dos diferencias y cómo el libro nos ayuda a, a ver la sabiduría real que es la que viene de la Biblia. Así es, bueno, muchas personas gozan de mucho conocimiento. Eh, de hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no es lo mismo eh, tener el conocimiento que tener al Señor como el centro de tu sí. vida y hacerlo a él el, el dueño y señor, ¿verdad? Entonces, muchas personas gozan de, de conocimiento, pero no de sabiduría, y la sabiduría es aplicar la Biblia a tu vida, hacer eso práctico, y eso es lo que nos mueve a nosotras a hacer, eh, hacer este libro, poder tomar situaciones de la vida cotidianas de la mujer y poder aplicarlos eh, de una manera bíblica a nuestras vidas, y, y ahí queremos bendecir a todas las mujeres que lo, que lo puedan leer. Excelente. Y aquí hay temas como la mujer y sus tentaciones, la mujer y la soltería, la mujer y la maternidad. Eh, todos temas muy importantes que necesitamos sabiduría para poder navegarlos, ¿verdad? Que sí. Me imagino que ustedes eh, a través de la experiencia del podcast han podido también escuchar de parte de eh, nuestro target, ¿verdad? Las mujeres directamente, preguntas, dudas, casos difíciles. Eh, ¿Cuáles ustedes creen que son esas, esas dudas mayores que existen eh, en las mujeres y que el libro les puede ayudar entonces a poder navegarlas de una manera viva? Claro, mira, eh, yo, yo creo que eh, obviamente el libro viene después de mucho tiempo de podcast y muchos temas tratados y parte de lo que nosotras hicimos ahí fue poder ver, como tú mencionabas, ¿Cuáles son esos temas que tienen una mayor importancia y que quizás las mujeres están buscando más información todo el tiempo en su día a día? Y como tú mencionabas, nosotros tenemos ahí la mujer y su relación con Dios, eh, la mujer y sus diferentes relaciones, la mujer y su matrimonio, la mujer y su maternidad, eh, la mujer y su vida de iglesia. Entonces tenemos cada uno de esos temas ahí. Y lo que hacemos es en esos temas, porque obviamente son temas bastante amplios, que un libro no es suficiente para hablar todo lo que hay que hablar de eso. Pero sí tratar como de, de abarcar puntos importantes eh, de lo que nosotros hemos podido ver en nuestra experiencia, en nuestras interacciones con cada una de las mujeres que pues que han seguido el, el podcast por la gracia del señor. Bien, bueno, como pueden ver es un libro que definitivamente las mujeres eh, lo necesitan, ellas está basado en sus necesidades. Eh, respondiendo a sus preguntas y definitivamente es uno que desde que ustedes lo tengan en su librería los lo van a ir a buscar porque definitivamente son preguntas muy necesarias gracias Pati y Charvela por acompañarnos en el día de hoy en este pequeño conversatorio por eh, aceptar el reto de escribirlo y aceptar también el llamado de Dios a hacer no solo el podcast sino también el libro el señor las bendiga eh, y Amen. queremos quedarnos también con Patti, <laughs> porque ella nos va a hablar un poquito acerca también de un libro que estamos muy emocionados de presentarles. Y es este es sobre un libro para niños. Es tu primer libro para niños, ¿verdad que sí, Patti? Así es, <laughs> el primerito. Gloria a Dios, el primerito. <laughs> y este libro de manera personal me, me ha agradado bastante cuando lo vi, cuando vi el diseño, el título de lo que trata, pues me alegró bastante saber que lo escribiste y es Los Hermanos que soñaban con ser grandes. Este libro eh, junto con Life Way Niños que ya está incluso dentro de la promoción que tenemos para ustedes en el día de hoy, escrito por Patty Namnum y es un niño en el que los un libro, perdón, en que los niños aprenden el vivo ejemplo de la verdadera grandeza que es Jesús. Cuéntanos entonces Patty, ¿de dónde te nace? Eh, tú que tratas tanto, tanto con mujeres, ¿verdad? Así es como siempre te hemos visto y como te conocemos. ¿De dónde te nace eh, escribir este libro para niños y en especial sobre este tema? Sí, claro, gracias, Maciel. Mira, para mí de verdad que esto ha sido una eh, sorpresa muy grata eh, y a mí me llena de gozo este libro de los hermanos que soñaban con ser grandes, porque. Cuando yo soy mamá, soy mamá de tres niños que tienen nueve, ocho y siete años de edad, dos varones y una niña, ya ustedes imaginarán lo activo que es mi casa y demás, pero uh -huh. cuando Giancarlo se me acerca eh, con la propuesta de escribir un libro para niños y me dice, mira, piénsalo. Piensa en el tema, mira a ver qué tema te gustaría escribir. Para mí fue una sorpresa porque yo nunca había entrado en este ámbito de libro para niños, pero me encantó la idea. Y entonces comencé a pensar en qué tema pudiera ser útil para los padres y para los niños también aprender. Uh -huh. Y un día, en el proceso de pensar, eh, yo, estaba, yo iba a llevar a mis hijos al colegio en la mañana y ellos estaban los tres esperando que se abriera el carro para poder entrar. Y en ese proceso comenzaron a pelear. Comenzaron a pelear por cuál iba a entrar primero al carro. Y ustedes si son padres, pues ya se imaginan que eso es una cosa continua de los hermanos quizás peleando por cuál es el primero, no que yo soy mejor, no que dame esto a mí, siempre buscando eh, ser el mejor, ser el mayor. Es una cosa que vemos continuamente en nuestros hijos. Y en ese momento me cayó el 20, como dicen. Y fue como que el Señor me habló y me dijo, ahí está tu tema. Inmediatamente Muy ahí bien. pensé en este relato que es en el que se basa el libro de los hermanos que soñaban con ser grandes, de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Cuando ellos le dicen al Señor, oye, nosotros tenemos una petición para ti, nosotros queremos estar a tu derecha y queremos estar a tu izquierda. Y Jesús les trae la enseñanza de cuál es el significado de la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no es ser el mejor. No es ser el primero, no es ser el más aplaudido, la verdadera grandeza es servir a los demás, así Man. como Jesús lo hizo. Y este libro de oh. los hermanos eh, que soñaban con ser grandes, pues es este relato de esta historia narrada eh, para niños y que le enseña a ellos cuál es ese significado de la verdadera grandeza. Y algo más que quise agregar al final, porque para mí como mamá... Eh, ha sido muy útil cuando le encuentro el libro de niños y es que al final de, de todo el libro de la historia tiene una sección de preguntas y respuestas eh, para ayudar a los padres luego a conversar con sus hijos de eso que acaban de leer. Entonces ahí yo le agregué como una serie de preguntas y aquí, como respuesta a esa pregunta algunos versículos bíblicos con los que los padres pueden seguir conversando sobre el tema eh, con sus hijos. Y me quitaste esa pregunta porque era exactamente lo que te iba a decir. Mi parte favorita del libro, cuando lo vi, fue precisamente que había preguntas detrás. Y dije, wow, qué uh -huh. genial poder tener este recurso para poder seguir la conversación con los niños, como bien dices, acerca de lo que se está leyendo. Y algo que también es buenísimo es poder los padres también recordar estas verdades y los tíos, los tíos también. Eh, recordar estas verdades de, de eh, el tema de la grandeza también son cosas con las que uh -huh. uno como eh, adulto también lucha y es un excelente momento también para aprender en familia acerca de valores que la Biblia nos presenta. Así que gracias de nuevo, Patty, por hacer este libro posible. La historia es genial. Créanme que les va a encantar cuando lo lean. Está muy bien escrito, excelentemente ilustrado. Y está también dentro de la promoción que les estamos presentando en el día de hoy. Gracias, Patti, por tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes, de verdad, por estar aquí. Gracias. Y le voy a dar ahora paso a nuestro hermano Emanuel Elizondo, que nos va a comentar acerca de otra novedad. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, Maciel. Gracias, Patti, Charvela también. Eh, nos da mucho gusto ver y nos emociona estos productos de los que nos están hablando estos libros hermosos yo tengo dos niños eh, uno de cuatro y uno de seis meses entonces eh, estoy en ese en ese con, con mi hijo de, de cuatro años estoy en una parte muy hermosa y es en la que él ya me dice papá cuéntame una historia cuéntame una historia y lo siento conmigo y abro alguno de estos libros y, y le encantan y eso para mí es, es hermoso porque me, me, me recuerda cómo yo también inicié en la lectura y, y el amor que ahora tengo por la lectura y los libros, y en parte fue por eso, por mi papá contándome historias. Y quisiera hablarles eh, eh, sobre este recurso de la Biblia Ilustrada de la Tierra Santa. Yo tengo el privilegio de servir en Lifeway como el editor en jefe de Biblias, Holman. Y una de las cosas que hemos estado pensando es cómo proveer recursos, en este caso, una Biblia de estudio que sea sólida, que tenga eh, ilustraciones de primera categoría y eh, pueden ver ahí en pantalla lo que es esta Biblia ilustrada de la Tierra Santa. Estamos buscando que los lectores se sumerjan en el mundo y en la cultura de la Biblia. No sé cuántos de ustedes tengan, hayan tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa o que el Señor les dé la oportunidad de estar en Tierra Santa. Pero les puedo decir que estas fotografías que ustedes van a ver, aunque evidentemente no es exactamente lo mismo de estar ahí, porque na nada se puede comparar a ello, pero son de tal calidad, son, son tan buenas que los van a dejar sorprendidos. Pero no solamente tiene 1.200, aproximadamente 1.200 imágenes, mapas e ilustraciones sino que además tiene 275 artículos y comentarios sobre estas fotografías. Y estas fotografías incluyen lugares, incluyen artefactos arqueológicos, descubrimientos arqueológicos eh, por eh, personas que son expertas en la materia. No solamente eso, sino que nosotros desde Biblias Holman nos dimos a la tarea de revisar cada uno de estos eh, artículos, de, de cotejar eh, todos estos datos con las actualizaciones más recientes de la arqueología bíblica. Y además tiene estas eh, 40, digamos, leyendas descriptivas que les pusimos excavando más profundo, donde buscamos profundizar, buscamos profundizar todavía más en, en lo que es eh, la escritura. Y de, de veras, nosotros sabemos que en la cultura latina nos gusta mucho saber sobre Tierra Santa. Eh, y, y lo que queríamos era que aquí tuviéramos un recurso que hablara de, de este lugar y que nos transportara no solamente a dos mil años, hermanos, porque no solamente estos artículos son del Nuevo Testamento, son también del Antiguo Testamento. Entonces nos transporta más de dos mil años hacia atrás. En los cuales empezamos a ver todas estas diferentes lugares, artefactos, y yo estoy seguro, estoy convencido, que va a enriquecer la lectura bíblica de las personas. Creo que este recurso va a ser absolutamente fenomenal, y cuando lo tengan en sus manos, tanto la pasta dura como la símil piel con o sin índice, eh, van a ver que es una Biblia hermosa, porque eso es algo que buscamos hacer desde Biblias Holman, que en el momento en que tú. Veas la Biblia y cuando vean la tapa, que también la, la caja que está preciosa, que todo diga: esto es un producto de calidad, es un producto bien hecho, está contextualizado en el sentido de que no es simplemente una traducción, estamos buscando que se lea de una manera que cualquier lector eh, hispanohablante lo pueda entender fácilmente y que se transporte a, a, al primer siglo o más allá, que se enamore de la escritura y que tenga un deseo de eh, profundizar. Y quiero terminar este sobre hablando de este recurso con esto. Hace poco tiempo eh, visité la casa de, de uno de, de mis pastores y, y estaba ahí con su esposa, y ellos a, han sido de gran bendición para mí. Así es que una de las cosas que, que fuimos a cenar con ellos, y les teníamos un regalo, les, les regalamos en esa ocasión dos Biblas, y una de ellas era una Biblia de estudio. Y algo que le llamó la atención mucho tanto a mí como a mi esposa es que en el momento en que dijimos, también queremos regalarles esta Biblia de estudio, se les abrieron los ojos, inmediatamente la, la abrieron y empezaron, oye, y a ver, ¿y qué es esto que se ve muy bien? Y, y, y dije, gloria a Dios porque hay hambre y sed de la palabra en, en el pueblo hispano y también porque nosotros desde editorial, ustedes también como distribuidores son parte del poder hacer que a personas se les abran los ojos de emoción y que puedan ir a la Biblia, enamorarse de la Escritura. Y entonces este va a ser un gran recurso. Y, y César, gracias por darme también la oportunidad de, de platicar un, roti, un ratito sobre, sobre él. Gracias, Emanuel, a ti también por compartir. Yo no sé si ustedes han pasado por una panadería en sus ciudades como a las cinco de la mañana y hay un olor de pan que... Que se va por toda, por toda, la, por toda la calle. Estas Biblias casi que están así. Vinieron a la bodega el viernes de la semana pasada. Estábamos por lanzarlas en la siguiente presentación, pero corrimos para poderlas tener listas en la promoción para que pudieran estar. Hermanos, yo he tenido la bendición de estar uh, en Israel un par de veces y viendo todas las ilustraciones, me podía transportar a todos estos lugares. No conozco todos los lugares de Israel, pero a los que conozco, rápido fui a buscar en la Biblia. El, el poderme recordar de esos tiempos que tuvimos ahí como familia cuando tuvimos la oportunidad de ir y, y miren hermanos, está muy linda el, el la Biblia, está muy completa, si ustedes conocen nuestra Biblia de Estudio Holman, es más o menos del mismo ancho de una Biblia de Estudio Holman, quiere decir que está cargada de, de todas estas imágenes de los artículos que yo sé que Emanuel y su equipo tuvieron eh, eh, se dedicaron a poderlo hacer de la mejor manera y poderla contextualizar Estoy muy contento. Yo sé que en Latinoamérica y también los hispanos que vivimos en Estados Unidos tenemos mucha afinidad con, con el tema de Israel. Así que esperamos que esto sea un gran aporte. Yo le decía a alguien, espero que a través de esta Biblia alguien que no ha tenido la oportunidad de viajar a Israel pueda sentir que conoce más de cerca todos estos lugares. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de estar por allá, son lugares de que tienen mucho uh, significado para nuestra fe. Así que estamos muy contentos de poder eh, lanzar esta biblia. Está en la promoción, está en la hoja de pedido y como les digo es algo que no teníamos listo eh, pensado, perdón, sacar y lo estamos sacando. Las personas que estén en Expolit la otra semana, ya vamos a tener algunas muestras, perdón, en Expolit, en el encuentro sepa la otra semana, ya vamos a tener eh, la, tener unas muestras ahí para que la puedan ver para que puedan conocerlo un poquito más. Así que muy contentos con este recurso. Y te vuelvo a dejar la palabra, Manuel, para que nos presentes eh, la siguiente gran sorpresa que tenemos por ahí. Así es. Bueno, estoy muy muy contento de, de en esta en esta mañana acá. Yo estoy desde desde Monterrey, México, y estoy eh, comunicándome con mi hermano este amigo Fermín Cuarto. Eh, Fermín, estás por ahí. Aquí estoy, aquí excelente. estoy, Me da mucho gusto estar por acá con ustedes. Gracias, Fermín. Este, Fermín, estás ahorita ahí en Ciudad de México, ¿cierto? Así es, eh, radicamos en la Ciudad de México desde hace algunos años y aquí estamos. Ok, oh, excelente, es un gusto verte. Tengo aquí en mis manos eh, el libro de Sí, señor, de nuestro hermano eh, Fermín Cuarto. Eh, que primero, y antes de empezar con la entrevista, déjenme decirles que estamos muy contentos con, con este libro incluso desde la parte física solamente, ¿verdad? Este libro de pasta dura, eh, pero el contenido es lo principal, pero desde, desde BH queremos que toda la experiencia de la lectura sea una, una buena experiencia. Eh, nuestro hermano eh, Fermín Cuarto, eh, creo que muchos, muchos, la gran mayoría de ustedes lo conocen, él es originario de, de, de Monterrey, México, él estaba estudiando medicina, estaba también... Cantando, formando eh, u, eh, varios grupos, ahorita nos hablará un poquito de eso. Eh, y las cosas lo llevan hasta ser eh, un eh, vocalista, compositor del grupo Control Machete. Uh -huh. Empieza a viajar por Latinoamérica, empieza a salir en la radio, en la televisión. Eh, muchas personas están escuchando su música, están escuchando lo que él está componiendo. Yo recuerdo, eh, y Fermín, yo te lo he contado, ¿verdad?, que yo mismo. Uh -huh. Este, cuando estaba más chico, escuchaba sobre, sobre ti. Y después hay un, un, un encuentro mm. eh, con Cristo que mm. lo transforma todo. Y eso es parte de lo que el libro busca decir. Así es que, eh, Fermín, eh, tu libro, si nos pudieras resumir, ¿de qué se trata? ¿Qué estás tratando de contarnos con este libro de, de Sí, Señor? Wow. Bueno. Eh... Básicamente la historia que cambió mi vida, en realidad. Eso es lo que estamos contando en el libro. Eh, la verdad es que a mí me, me fascinan las historias. Con, contar historias lo hago desde que escribo canciones y fue muy interesante poder ir hasta, hasta mis raíces, mi familia, un poco mi descubrimiento de la música y descubrimiento del rap. Eh, pero el descubrir también que que la fama el dinero y todo todo eso que me ofrecía no la eh, la música simplemente expuso mi corazón y me mostró quién que o sea lo que lo que soy realmente es eh, magnificó aquellos pecados que estaban ahí uh -huh. este eh, ocultos o, o o pequeños los magnificó y mi encuentro con Dios o sea eh, al principio es esta historia pero termina el libro eh, contando mi encuentro con, con Jesús, mi transformación y se extiende un poco más, no tanto hasta la época actual, pero sí a el momento en que llego a, a comenzar a pastorear semilla de mostaza y un poquito de mi familia también cuento por ahí. Ajá, sí, tampoco queremos, como dicen ahora, spoilear todo el libro, ¿verdad? Pero creo que ahí cuentas. <laughs> Cuentas desde, desde, desde atrás hacia adelante. Una de las cosas que hace muy particular este libro, Fermín, y, y lo hemos platicado también varias veces, es cómo, cómo tú buscas llevar al lector eh, en una línea de tiempo, pero en la que vas tú brincando, ¿verdad? Vas haciendo saltos hacia adelante, después saltas un poquito hacia atrás. Cuéntanos un poquito de, de cuál es la idea detrás del libro, o sea, cómo comienza, digamos, eh, esa esa idea de... Eh, de contar una historia como esta qué hay detrás o cómo comienza esta idea wow bueno eh, en realidad es una memoria no es una biografía y como memoria eh, entendí yo que cada capítulo necesitaba tener un tema oh. y, y entonces como tema los no, o sea, los temas en nuestra vida no tienen un, un solo espacio de tiempo en nuestra vida sino que se van extendiendo eh, entonces Solo por, por ejemplo, el primer capítulo habla de la primera vez que estuve en la televisión, eh, pero termina, y, y como en la primera vez que, me, que que fui a la televisión me censuraron, ahí me perdonan hermanos, pero en, en realidad no era muy, buen, muy bien hablado en esa época, y me censuraron y cortaron la transmisión, eh, pero termina en la primera ocasión en que yo estuve en la televisión ya con control machete. Eh, en, en, en otro rollo, que bueno, eh, si hay gente de mi edad por acá, se recordarán a este personaje, este... Ay, Adal Ramones. Adal Ramones. Adal Ramones. Y otro rollo que era un programa súper famoso. Entonces, eh, la idea era contar así, como cápsulas, diferentes temas y contar mi historia. Y, y eso es, realmente es una memoria. Eh, Sabes, bueno, esto no te lo conté nunca, pero eh, a mí me invitaban mucho a dar mi testimonio. Cuando recién me convertí, eh, iglesias se organizaban y fui, bueno, a pueblitos en la Sierra de Puebla, en Hidalgo, en muchos lugares, en, sí. en el norte, San Luis Río Colorado, y iba y daba mi testimonio. Y de repente sentía muy extraño. Hablar de mí sentía muy extraño hablar de mí era así como qué raro hablar de mí o sea y y, y de repente traté de cambiar mi forma de hacerlo y entonces iba y mejor les, les les enseñaba una historia de la Biblia y este y les predicaba el Evangelio y y comencé a luchar con esta idea de cuento de mí o no cuento de mí o sea por qué contar de mí cuando debería de contar de él no y estudiando el libro de los Hechos me di cuenta que Pablo siempre contaba su historia. Porque, pues, reflejaba eso, el poder de Dios en la vida de una persona eh, y la transformación que Dios había hecho. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El atreverme a contar mi historia, eh, intervenida por el Señor y transformada por el Señor, básicamente. Cuando cuando Saulo de Tarso va de camino a Damasco, es, es eh, deslumbrado por la gloria de la aparición del Señor Jesucristo, tanto así que queda ciego. Estaba uh -huh. meditando el día de ayer, precisamente, en ese pasaje, cómo. Él era el que se creía la estrella, ¿no? Mm. O sea, él es la estrella, él es el... Y de repente es, vislum, es deslumbrado por mm. Cristo y le transforma la vida, se queda ciego porque se da cuenta de su ceguera, no solamente física, sino espiritual, mm. y comienza ese proceso de transformación. Entonces, eh, con lo que ahorita estabas mencionando. Y Fermín, mm. tú cuando, cuando comienzas a, a cantar, tanto con Control y con, con otros grupos eh, antes... Pues tú ya estabas escribiendo algunas de estas eh, rimas y canciones. Mm. Eh, quisiera preguntarte cómo fue el proceso de escribir ahora un libro, porque me imagino que es también una transición, ¿verdad? O sea, tú has estado sí. escribiendo ya por mucho tiempo, mm. eh, pero ahora el escribir un libro, y yo sé que ya habías escrito algunas otras cosas también largas, pero ¿cuál fue tu proceso de escribir eh, este libro? Bueno, eh, fue muy interesante eh, también. Siempre como músico y como autor me gustaban los discos conceptuales, los, los discos que están contando una historia e incluso siento que cada canción tiene que contar una historia. So, eh, y como rapero hay diferentes estilos de raperos. Hay raperos de una línea que le llaman One Line, que realmente están contando, no, no te están contando una historia, sino te están soltando línea tras línea, tras línea, tras línea que en realidad si las cambias de orden no pasa absolutamente nada. Pero yo, mi manera de escribir es más de contar una historia. No, yo no puedo cambiar una línea por otra línea, sino tengo que comenzar a rapear la canción desde el principio hasta el final para que se pueda entender de qué estoy hablando en la canción. Entonces, he estado acostumbrado a hacer eso, a contar historias así de esa manera y a conceptualizar un álbum. Pero como dices, esto es mucho más largo. Fue un proceso... Eh, difícil, eh, tardado, eh, que requirió de mucha paciencia de ustedes también como editores para ir recibiendo poco a poco lo que iba escribiendo, pero, este, pero fue un proceso her hermoso, la verdad ya me, emocion me emocionó, me emociona y me emociona el poder seguir escribiendo cosas más adelante. Así es. Fermín, te, te quería preguntar, y esto no creo que no te lo he preguntado antes, eh... Mientras tú estás escribiendo el libro, pues tú lo mencionaste, es una memoria. Entonces tú mismo estás haciendo memoria sobre tu vida eh, mm. y sobre lo que el Señor ha, a eso. ¿Hay algo, perdón, en el proceso del libro que hayas recordado de una manera especial o que digas, mira, eh, como que volvió a salir algo que tenías en la mente, alguna plática, algún destello de, de algo que te hayas transportado? Eh, de, de alguna manera especial, digamos, mientras estás escribiendo este libro, algo que dijeras, mira, esto no lo había visto así o conectado, no sé, alguna cosa que sí. es lo especial. Ajá. Fíjate que me, me, me pasó que, eh, como es una memoria, tenía que hacer memoria de las cosas que había vivido. Y la verdad es que sí, hablé con varios amigos, eh, diferentes amigos para tratar de hacer memoria junto con ellos y recordar un poco algunos momentos y algunos sucesos. Y hubo un, un momento en que, que yo no había recordado en lo absoluto. Y este un amigo que se llama Leche, que él es director de cine el día de hoy, eh, él me recordaba, no, este, estabas, estábamos en tu cumpleaños y estabas necio con una canción. Habíamos llevado a un Fara Fara, que es pues, un conjunto norteño a tu departamento, el departamento era chiquitito la, estábamos llenos de gente y, y yo no era cristiano en realidad entonces había mucho alcohol y este, y me decía y tú pedías una canción terminaban de cantar la canción y tú decías cántenla de nuevo y cantaban la misma canción y cántenla de nuevo y, yo, y cántenla de nuevo y yo me, me, me quedé helado de, de darme cuenta lo, lo necio que era en esa época y que ni siquiera me había dado cuenta porque yo no me acordaba que, o sea, sí sé, sí sé que era necio y sí sé que era un pecador y sí sé que tenía esas actitudes, pero de repente escucharlo fue, fue muy revelador y, y, y le daba gracias a Dios cómo él puede transformar, haber transformado mi vida. Entonces, eh, si sí hubo esos momentos eh, platicando con mis amigos de, de decir, en serio hice eso y sí. Y de hecho platicar con algunos de ellos me llevó a platicar con otros. Y decirles, híjole, perdóname. O sea, y me decían ellos, fue hace 20 años y yo, pues sí, pero <laughs> pero la verdad es que surgió de nuevo en mí y en mi memoria y, y de repente fue, qué, qué triste cómo te traté, cómo, cómo te observaba en ese tiempo, cómo te valoraba, o sea, no te valoré. Y entonces tuve que hablar con algunos amigos con respecto a eso. Entonces sí, sí fue, fue un proceso muy personal, muy íntimo, muy revelador pero que, que una vez más me llevó a decir señor gracias no gracias porque porque tú estás haciendo la obra y sé que hay muchas cosas que tiene que cambiar dios en mí todavía y eso aún me emociona más eh, ahora que, que muchos te hemos llegado a conocer eh, desde el púlpito de semilla de mostaza y, y predicando eh, la biblia verso a verso eh, para nosotros vemos al a Fermín ahorita a lo mejor quizá un poco más, no sé si sea la palabra apropiada, cómodo detrás del púlpito. Es decir, ya lo has hecho por un buen número de años, mm. pero me imagino que el cambio del escenario eh, eh, cantando eh, rap a pasar hacia el púlpito debió de haber sido un cambio interesante. Y hablas eh, un poco de eso en el libro. ¿Cómo fue para ti ese cambio? De, de estar en el escenario, pasar al púlpito y, y también el día de hoy también de cierta manera regresando al escenario porque estás uh -huh. cantando, estás componiendo, uh -huh. estás sacando música, estás sacando videos. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso en tu vida? ¿Cómo Dios te ha llevado en ese proceso? Ah, muy bello. La verdad es que eh, yo, yo soñaba con agarrar un micrófono y cantar. O sea, literalmente desde niños yo soñaba, me subía literal al techo de mi, casa, de mi casa e imaginaba mares de gentes cantando mis canciones. Entonces, eh, en esa época, desde niño y en la época de Control Machete y los escenarios que, que, me, que, que llegué a pisar, escenarios muy grandes de 150 mil personas, eh, este, todo se trataba de mí, o sea, todo se trataba de mí. Entonces, en realidad, yo no estaba conectando con nada ni observando alrededor, simplemente se trataba de mí, o sea, era todo. Y, y ahora que dices esto, eh, justo este domingo estaba enseñando un pasaje en Romanos, hablando de la resurrección y demás, y, y, y es muy bello poder compartir la palabra, saber el poder que tiene la palabra para transformar a las personas, pero conectar y ver a la gente. O sea, es, es curioso, pero... Eh, el pastor sí ve a las personas, si sí alcanza a ver a las personas, si sí alcanza a ver las reacciones. De hecho, en la pandemia fue extraño porque con el cubrebocas no sabía si sonreían, si se enojaban, sin nada. O sea, los ojitos no te podían revelar qué es lo que si te estaban entendiendo o no. Pero ahora ya no traen cubrebocas y ver a la gente y observar a las personas cómo están recibiendo la palabra y después bajar y conocer a esas personas y saber sus historias y ver que, que la palabra transforma vidas es algo maravilloso. Pero ahora me pasó, como dices, he regresado otra vez a los escenarios a rapear y voy a diferentes lugares y estoy, y, y mis rimas son muy... Mi pastor dice que predico cada rima que hago, que prácticamente es un estudio bíblico, cada, cada rima que, 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 que hago y, y la música que hago. Este, y así lo siento, siento que estoy de, entregando un mensaje a través de las rimas. Entonces puedo ver a la gente a los ojos y puedo ver a las personas. Básicamente es eso, ¿no? Cambió mucho de ya no se trata de mí, ahora se trata de el mensaje que estoy compartiendo y de llevar a, a otras personas a Cristo, ¿no? Cuando estábamos hablando los inicios del libro y, y incluso cuando estábamos hablando sobre el nombre y el subtítulo, una de las cosas que tú nos comunicabas a nosotros eh, como editorial era que, que querías que este libro lo pudiera leer cualquier persona, ¿verdad? Fuera uh -huh. creyente, eh, no fuera creyente, que quizá algunas personas simplemente van a, van a, a, a tomar el libro por curiosidad, eh, uh -huh. por, por eh, el escuchar a alguien del cual habían estado escuchando mucho, quizá otra vez están volviendo a escuchar, no lo sé, eh, pero es algo que tú querías, ¿verdad? O sea, querías poder uh -huh. llegar a una audiencia amplia. ¿Cómo, y, y ya estamos terminando nuestra entrevista, pero cómo buscaste en este libro eh, ampliar ese abanico para que diferentes personas pudieran eh, leer el libro y conectarse con él? Bueno, es, es eh, pues contando una historia completa, o sea, porque, eh, de, no sé, de repente me, 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 llevo 18 años enseñando la Biblia, llevo ya 23 años de cristiano. Y, y conozco cristianos de diferentes eh, pues, backgrounds, trasfondos, ciudades, países, de, sí. idiomas. O sea, la verdad, Dios me ha permitido ir a muchos lugares. Y, y, y de repente como cristianos somos como tentados a, a que todo el tiempo tengo que hablar de Jesús y todo el tiempo tengo que decir acerca de Jesús y desde el principio tienen que saber que yo soy cristiano. Y de repente somos como muy insistentes así y eso al, al menos a mí he visto que me, me cierra puertas inmediatamente. Entonces, lo que traté de hacer es eso, contar una historia completa. Entonces, en los primeros tres capítulos, quizás no escuchas mucho acerca de Cristo, porque pues no estoy narrando un capítulo en mi vida que me hable de Cristo. De hecho, hay un capítulo en muy, que me costó mucho trabajo que fue a, a, alrededor de la muerte. Okay. Eh, la muerte de mis, de mis abuelos, eh, la muerte de un amigo de mi papá, la muerte de un amigo de la escuela. Eh, pero también el considerar mi propia muerte sí. y aún en un capítulo así eh, me, o sea yo quería mostrar este terror que yo tenía la muerte sin descubrir qué es lo que podía sacarme de ese terror de la muerte me explico sí. entonces fue interesante hacerlo así eh, amigos que lo han leído me dicen bueno los primeros cuatro capítulos se van rapidísimo y ya te ya ya, ya, me, ya te envolvió la historia que de repente cuando me hablas de Jesús ya no me suena tan, ay, ¿de qué me estás hablando? no Sino que se da paulatinamente. Y, y esa fue la intención. Justo sí. ayer me mandó una foto un chico, <laughs> me mandó una foto un chico agarrando el libro, me, me, me están mandando muchas fotos así, el libro y la mano, <laughs> como que toman la foto así, clic, ¿no? Y, este, y la mano... Está llena de tatuajes, así, pero, pero casi no tiene ni siquiera un espacio más en la mano para otro tatuaje, ¿no? Mm. Y, y, y toma la foto y así, pack, y me dice, mira lo que me regaló mi mamá, voy a comenzar a leerlo, ¿no? Órale. No tengo más contexto de la, de, 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 ni, ni de la persona, ni de la foto, ni nada, o sea, yo no sé si es creyente o no es creyente, no tengo ni idea pero fue muy bello recibir esa foto porque dije claro o sea uh -huh. claro a lo mejor ni siquiera él hubiera agarrado el libro pero su mamá se lo va a regalar Exacto. y este y simplemente recibirlo y el que el que el que le, le destape una nostalgia digámoslo así ¿no? uh -huh. el que encienda una nostalgia en él acerca de su adolescencia y de su juventud escuchando música y que eso pueda ser utilizado por Dios para que las personas esa persona escuche quién es Jesucristo y cómo Dios puede transformar su vida como lo hizo con la mía pues me llena mucho mucho de gozo muchas gracias Fermín estamos muy emocionados por por, por tu libro y, y le damos gracias a, al Señor por tu pasión por Cristo que es muy evidente en tu vida eh, es evidente en el libro que tú estás tratando de comunicar al Señor apuntar a Jesucristo Oramos que muchas personas que lean este libro sean también impactados de esa misma manera. Estamos seguros que sí, tanto creyentes como no creyentes. Y quiero agradecerte, este Fermín, por, por tu tiempo, eh, no solamente por tu tiempo ahorita, sino por el tiempo que te tomaste en, en contar esta historia y dárnoslas ahora a nosotros. Y estamos muy agradecidos contigo. Que el Señor te bendiga, hermano, y estamos eh, todavía en contacto. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Les debo la cantada porque ahí dicen que canten. <laughs> gracias, gracias, Emanuel. Gracias, gracias, Fermín. Eso, eso te iba a decir. No, no, está, no estamos tomando peticiones de, de cantadas el día de hoy. Ahí se las debo. <laughs> Mira, mira Fermín, te quiero decir algo y enfrente de todos los hermanos, yo la primera vez que te conocí fue hace muchos años en Guatemala, como ya dijiste, muchos años, pues más o menos somos de la, de la misma época, cuando tenías tal vez uno o dos años de, uh -huh. de llegar a los pies de Cristo, estabas con los hermanos Héctor y Heriberto, los pastores uh -huh. Héctor y Heriberto. Y te digo, a través de lo que he leído en el libro y a través de relacionarme contigo, uh, gloria a Dios por la humildad que has mantenido y por el, uh, la fidelidad que has tenido al Señor. Hermanos, en este libro está plasmado eh, quien está hablando y, y, y está hablando de la manera que está hablando y así está escrito en el libro. Así que, ah, gloria a Dios por gracias. ti, hermano. Muchas gracias, gracias. un gusto. Puedes saludarte de nuevo y un, y un saludo a todos los que están conectados. Eh, muchas gracias por, por esto. A ti por tu tiempo, hermano. Gracias, Emanuel. Muy bien, así que seguimos con nuestra presentación. Este es el libro, sí, señor. Ya está disponible en, en ya está disponible para que ustedes lo puedan ordenar. Está dentro de nuestra promoción. Y les digo, hermanos, eh, yo creo que la mayoría, si no es que todos conocemos a, al pastor Fermín. Y cómo, cómo Dios ha transformado, él hablaba mucho de transformación y obviamente este libro y su testimonio es un ejemplo claro de la transformación que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Así que muy contento de tenerlo en, dentro de nuestro círculo de autores. Y vamos a continuar un poco con los recursos uh, para niños, vamos a estar presentando los recursos para niños que estamos lanzando. La hermana Maciel uh, presentó ya el recurso de los hermanos que soñaban con ser grandes de la hermana Patricia Namnum, pero vamos a continuar un poco con algunos recursos también que tenemos para niños y también algunos de los materiales que tenemos para las iglesias para niños. Así que sé que nuestra hermana Brenda Vadillo está conectada por ahí. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias. Es, es muy emocionante poder ver los recursos que hasta este momento se han presentado, hablar desde eh, con Maciel y, y Patti. Yo creo que algo pasó con nuestra hermana Brenda. Voy a continuar yo con Brenda. Ahí estás, ahí estás. Bueno, este libro de Arlo, Paula y el exceso de tiempo en la pantalla es una continuación de un libro que sacamos hace un año que se llama Arlo. Este libro es un libro fantástico. Yo creo que todos los que tenemos eh, hijos pequeños y adolescentes, preadolescentes y adolescentes, pre -adolescentes, y adolescentes y nosotros mismos eh, batallamos con esta nueva, nuestra, nuestra nueva forma de comunicarnos con el mundo. Los teléfonos inteligentes y todo lo que son las tabletas y toda esta conectividad que ahora tenemos eh, para, para la facilidad que tenemos, también tiene su parte difícil, ¿verdad? En cómo controlar eso. Y este libro está específicamente, es una bella historia que está específicamente escrita para que los niños puedan uh, conocer un poco los límites y cómo aprovechar la tecnología. Yo sé sea que Brenda está ya por ahí. Adelante, ya está ah, una disculpa, que ha sido un relajo en cuanto a la luz, pero bien lo ha mencionado el hermano César. Eh, este libro nos ayuda a que desde la familia pueda comenzar a poner límites con los niños y la tecnología. La tecnología sabemos que es muy buena, hay que aprovecharla a nuestro favor, pero también los niños aprenderán junto con sus papás a poner límites en casa para que ellos puedan poner tiempo importante en más cosas que hay a su, al, a su alrededor y en eso también hablamos del de Señor Jesucristo, aprender lo que él incluso ha creado, los momentos tan especiales que puede crear en familia, que puede crear directamente con ellos para comenzar su transformación espiritual. Así que Paola y el exceso del tiempo en la pantalla es un gran recurso para comenzar a tener pláticas padres e hijos sobre cómo utilizar nuestros dispositivos eh, celulares, nuestros tablets, toda la, la cuestión tecnológica de una manera adecuada, de una manera eh, sencilla para poder tener tiempo para todo, podemos decirlo de esta manera. Así que creo que va a ser un excelente recurso que no solamente el padre va a querer, sino también incluso la abuelita, la tía, que vemos que tal vez estamos empleando un poquito de más eh, el uso del celular o el uso de la tablet. Pero sin duda, este libro con muy buenas ilustraciones está diseñado para niños de 3 a 7 años. Así que se les presenta esta idea idea de una manera sencilla para involucrarlos en este proceso de límites, enseñando verdades bíblicas sobre cómo vivir y creer como hijos de Dios en una cultura, eh, podemos decirlo, actual a pesar de las circunstancias. Así que me gustaría presentarles después de Paula y el exceso de tiempo en la pantalla. No sé si me podrían ayudar con el siguiente slide. Eh, la herramienta evangelística que Lifeway tiene. Sabemos que el discipulado infantil es un, eh, dentro de la iglesia, es vaya que retador. Y, y lo que es Proyecto Evangelio y sobre todo Escuela Bíblica de Vacaciones es una manera, eh, podemos decir, fácil para comenzar ese discipulado. Aquí en Escuela Bíblica de Vacaciones vamos a presentar el Evangelio de una manera... Completa. Eh, sabemos que el discipulado resiliente de los niños. Es un proceso por el cual un seguidor de Cristo dedica tiempo y espacio de manera significativa, eh, de una manera eh, eh, consistente a los niños. ¿Y para qué es todo esto? Para que los niños puedan conocer quién es Jesús y por qué vino por ellos a esta tierra. Imagínense tener a niños conociendo del Evangelio desde los preescolares. Y en este paquete de inicio, los niños van a aprender que seguir a Jesús cambia por completo el juego. Vamos a ver los encuentros que Pedro tuvo directamente con Jesús, como en su llamado, comienza la y después comienza la misión, pero también Pedro falla. Y aún así, a pesar de todos esos giros y vueltas de la vida de Pedro, los niños, jóvenes, adultos y amigos especiales pueden verse identificados con este personaje, pero aún mejor pueden identificarse con aquel que les creó. Y a través de una semana de escuela de verano, podemos llamarlo así, los niños pueden conocer a Jesucristo en cada etapa de su vida. Así que es una excelente forma de poder iniciar. A, a que los niños conozcan y comiencen su transformación espiritual gracias a nuestro señor jesucristo a través del espíritu santo y en este paquete ustedes van a encontrar todo lo necesario para una planificación para un desarrollo de clases bíblicas no solamente estudios bíblicos sino también música la recreación las manualidades eh, eh, todo to, todo está completamente bien desarrollado para que el niño tenga un todo una conversación, una experiencia de aprendizaje centrada en lo que es el evangelio. Así que si ustedes están interesados en adquirir este paquete de inicio, déjenme decirles que ustedes pueden ofrecer a las personas que adquieran este paquete un entrenamiento para saber cómo llevar una escuela bíblica de vacaciones con jóvenes, adultos y amigos especiales. Así que si están interesados en que cada persona que adquiera su paquete pueda tener este entrenamiento y no se sienta como que y ahora ¿qué sigue? ustedes puedan ofrecerle el paquete completo y ustedes pueden acercarse con, eh, con nuestros promotores de venta para que puedan darles un código y esa persona pueda tener un entrenamiento completo totalmente gratis. Así que la EBB es parte de la iglesia, no solo para niños, sino para toda la iglesia en sí. ¿Ok? Y me gustaría, después de la Escuela Bíblica de Vacaciones, tenemos un proceso discipular y no sé si me puedan ayudar. Han escuchado desde el principio, desde hace ya un año creo, prácticamente uno o dos años, comenzamos a, con el proceso discipular de Proyecto Evangelio para niños y realmente es un gozo poderles seguir presentando ahora nuestro quinto tomo de Proyecto Evangelio. Recuerden, son tres años de estudio, ya casi terminamos eh, los tres años, ya nos falta solamente un semestre, pero el quinto semestre es un semestre que vamos a hablar sobre el Je Jesús el Salvador y cómo comienza la misión dada a cada uno de nosotros. En esta parte primera de, del semestre 5, hablando de Jesús el Salvador, vamos a ayudar a los niños a descubrir cómo Jesús eh, contó parábolas o historias para ayudar a las personas a comprender. ¿Cómo es el reino de los cielos? E imagínense, cada historia bíblica apunta al Evangelio. No son historias aleatorias, no son la historia de, de, eh, de Jesús en el huerto, o si me voy desde muchísimo antes, de Adán y Eva, de Noé. No, todo cuenta una sola historia. Y eso es lo hermoso del proyecto Evangelio, que lo podemos ver como ese hilo conductor y que Jesús, Dios mismo, nos invita a ser parte de esa gran historia. Y esa Jesús el Salvador. Posteriormente, en este quinto semestre, los niños van a comenzar la misión. Vamos a ayudar a los niños a descubrir cómo después de que Jesús regresa al cielo, el Espíritu Santo a quien él había prometido enviar fue dado a los discípulos y es dado a nosotros mismos para seguir compartiendo el Evangelio. El Señor nos llena del poder del Espíritu Santo. Así que los pequeños grupos que puedan tener este proyecto de discipulado infantil van a poder conocer a un Dios que es directamente... Eh, personal con cada uno de nosotros. Y entonces ellos pueden convertir también en discípulos, seguidores de Cristo y seguir hablando a sus amigos, sus compañeros, su familia acerca del Señor. Así que tanto Escuela Bíblica de Vacaciones como Proyecto Evangelio se unen para poder hacer un programa eh, completo para la iglesia e incluso Proyecto Evangelio ayuda para que también gente directamente en sus casas pueda tener su discipulado infantil. Todos estos recursos junto con Paula y el exceso del tiempo en la pantalla, el progreso del peregrino, los hermanos que soñaban ser grandes, todo esto ayuda para que el niño pueda comprender quién es Jesús, para qué lo hizo y también puedan seguir creciendo en su transformación espiritual. Estamos muy contentos de poderles presentar todos estos currículos, todos estos libros que realmente ayudan al trabajo en la iglesia y también en la familia. Muchas gracias, muchas gracias Brenda. Esta ha sido nuestra presentación, pero tenemos un tiempo de preguntas y respuestas donde tenemos ya varias aquí preguntas que Liz y yo vamos a intentar estar conectando. Estuardo, si estás por ahí también, o William, si hay alguna pregunta en la cual nosotros eh, podemos responderle, vamos a tomar ese tiempo. Dentro de las preguntas, eh, excelente, los libros que presentó el hermano Giancarlo al principio, el de Un hombre libre y también el de Casiodoro de Reina, creo que es importante, importante como creyentes conocer eh, la historia. Uh, de estos héroes de la fe eh, me preguntan sobre Francisco Encinas esa es una novela histórica como estaba hablando el hermano el hermano Mario Escobar eh, Casiodoro de Reina si es parte de los clásicos de la fe, preguntan si es parte de los clásicos de la fe si es parte de los clásicos de la fe, la quinta entrega de los clásicos de la fe y si la memoria no me falla, el siguiente que sale es de Agustín de Hipona así que vamos a tener seis clásicos de la fe dentro de pronto también había otra pregunta que yo sé que Manuel la contestó ya en el, en, el, en, el, en, el, en el inbox, pero creo que es una pregunta buena. Estaban preguntando si las imágenes de la Biblia Tierra Santa están en orden, están aleatorias. Así que Manuel, yo sé que estás por ahí. ¿Nos podrías ampliar un poquito esa información? Sí, y déjame también eh, puntualizar que viene la versión RBR 1960. Y con respecto a la pregunta, es correcto cada, cada una de las imágenes. Eh, va eh, en el texto del que se habla por ejemplo si, si se está hablando sobre jesucristo entró a la sinagoga en capernaum y entonces hay un artículo sobre la sinagoga en capernaum por supuesto que como está tan lleno de cosas a veces puede estar en la siguiente página o en una página antes pero está lo más cercano posible a el, el texto bíblico a aquello de lo que se está hablando o sea artículo o se imagen sea gráfico, sea tabla, todo está muy cercano al texto del cual se está hablando. Gracias, Emanuel. ¿Qué experiencia más enriquecedora va a ser esta Biblia Ilustrada Tierra Santa? Eh, como decía Emanuel, está enfocado a que pueda uno conocer dentro del texto que está leyendo. Eh, estas ayudas visuales e históricas que nos provee esta biblia muchas gracias Manuel y como decía Manuel está la otra pregunta eh, qué versión es la versión Reina Valera 1960 Liz eh, tienes alguna pregunta por ahí ah uh, sí estaban preguntando César si el proyecto Evangelio está disponible en inglés excelente la versión que nosotros tenemos en español así como la tenemos no está en inglés pero Proyecto eh, Evangelio Gospel Project como se llama en inglés, es un recurso que salió en inglés hace muchos años, que es muy popular acá en los Estados Unidos, y nosotros hagamos una versión en español. Es eh, si La persona que está preguntando si vive dentro de los Estados Unidos, por favor, comuníquese con, eh, con, uh, con Liz y le podríamos ayudar a ver cuál puede ser con el equipo editorial algún, uh, alguno de estos recursos en inglés que puede usted llevar al, al mismo tiempo de los de español. También estaban preguntando sobre CEPA en dos semanas, yo sigo diciendo la otra semana, pero es en dos semanas eh, si ah, vamos a tener algún tipo de reunión especial en este CEPA, Encuentro CEPA que es un poco diferente a como eran los Expolits antes, vamos a tener reuniones de negocio de uno a uno, si ustedes van a llegar eh, y no tienen reunión con alguno de nuestros representantes de venta o con su servidor, por favor déjenos saber para que le hagamos el tiempo no vamos a tener como Lifeway Broadman Holman un evento grande como habíamos tenido antes, ni ninguna editorial, solo las dos editoriales que son anfitrionas tendrán ese privilegio, nosotros seremos en, en anfitriones de la cumbre Sepa que es en octubre, pero eso es hasta octubre. Entonces en Sepa vamos a poder uh, comunicarnos uno a uno y sentarnos con ustedes también. Liz, algo más que tengas por ahí? Uh, el libro sí, señor. Si sí, son reflexiones y exper experiencias de parte del autor y efectivamente son son memorias, ¿verdad? Que, escri que escribió el autor. Y Así lo, es. Último, lo último sería recordarles la especial. Uh, que vamos a estar ya disponible y que termina el 2 de junio, así de que no tarden hasta el último día para hacer su pedido. <laughs> Empecemos desde hoy en día a mandar esas órdenes que van a ser llenas de bendición. No está en la Biblia, pero dice que el que madruga Dios la ayuda. Así que nuestro equipo de servicio al cliente les pide mucho favor de que mientras ya vayan teniendo sus órdenes que nos las puedan mandar. Fíjense que antes de antes de terminar voy a dejar de compartir y les pido ahí que prendan su cámara todos para que nos podamos ver rapidito y nos podamos tomar alguna foto ahí de todos conectados. Eh, Quiero, me, me quedé con dentro de todos los autores que estuvieron participando con nosotros. La hermana Charvela decía algo que, que lo apunté, Dice, no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Así que los dejo con ese pensamiento porque muchas veces somos muy buenos en lo que hacemos, en los negocios o qué sé yo de mercadeo, de editorial, lo que sea, y muchas veces pensamos de que somos tan buenos pero necesitamos la sabiduría del Señor para que Él nos pueda guiar en todo lo que hacemos todos los días. Así que en nombre de nuestro equipo, en nombre de, de todos los que participamos en esta reunión y los autores, les damos las gracias y les decimos hasta la próxima, a los que nos vamos a ver dentro de un par de semanas y si no, nos volvemos a ver acá. Así que alguien ahí que tome un screenshot para que lo pueda mandar. Saludos de parte de todos nosotros, queridos hermanos. Estamos en contacto. Adiós.